Bienvenido a esta jornada extraordinaria, una jornada de presentación de, no me gustaría decir de resultados, sino de iniciativas que continuarán en marcha en un proceso dinámico extraordinario, porque si vamos a hablar de innovación social, la innovación no se detiene, debe de estar siempre activa. Quiero felicitar en primer lugar a Esteban por su extraordinario proyecto, programa integrado dentro del Vicerrectorado de Política Institucional. Felicidades también al vicerrector, a Pedro, y a todo el equipo que desde Media Lab lleva trabajando años en poner en marcha proyectos originales, proyectos creativos, proyectos de innovación, pero sobre todo algo muy importante, proyectos que ilusionan. Proyectos que enganchan, y creo que en estos momentos duros que estamos viviendo es fundamental tener esperanza, tener ilusión, ver algo diferente, algo que genera compromiso, algo que nos permite abrirnos todavía más a la sociedad y abrirnos al mundo como proyectos de estas características. En este caso, estos laboratorios de innovación social comenzaron en el 22 de octubre con un curso de formación y un curso en el que hubo 400 preinscritos. Desgraciadamente, aunque las nuevas tecnologías, y esto es una ventaja que estamos viendo, nos están permitiendo llegar a personas de todos los lugares del mundo, como aquí estamos viendo, y nos permiten llegar a muchísima más población, bueno, pues también tienen sus limitaciones y no podemos olvidar que siempre en metodología y en pedagogía hay que trabajar con grupos que puedan ser dinámicos, que puedan participar, que puedan tener un feedback, y esto en grupos muy amplios pues suele ser complicado. De ahí que hubo que reducir y ha habido unos 250 participantes, pero en determinado momento, bueno, pues ha estado conectada muchísima más gente. Se presentaron después de este curso de formación unas 57 propuestas de laboratorio, lo que es un éxito extraordinario, excepcional, y se han llevado adelante aproximadamente 47, y esta tarde se van a presentar 27. A mí me encantaría poder estar con ustedes. Me ha dado alegría oír que se van a grabar, ¿no? Para también en esos momentos duros y de que uno está baja, pues también necesita ese chute de ilusión, de esperanza, que vean que tenemos retos, que tenemos proyectos, que tenemos ilusión, que trabajamos colectivamente, que vamos más allá de lo que es la individualidad, porque todos tenemos un compromiso social extraordinario y excepcional. Permítame también que felicite y agradezca a los proyectos, a los laboratorios de innovación social que se han presentado desde nuestra universidad. Estoy viendo a Mari Carmen Ríos, de nuestra aula querida de mayores. Hola, también me pareció ver a Pepe Rodríguez por ahí. Estoy segura que estarán los de la Casa del Estudiante, que también muy activo y con un programa, proyecto excepcional para participación. Ya saben que incrementar la participación del estudiantado es un reto que tenemos siempre por delante. Y también la gente tan activa de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ven, proyectos totalmente ligados a la sociedad, que definen claramente lo que es nuestra universidad, una universidad ciudadana comprometida socialmente. He visto que después de la presentación que hará también Pedro, pues va a haber una común diálogo activo participado por Esteban y por Marcos García, que es el director de Media Lab Prado. Yo debo decir que cuando me he alojado en Madrid, en el hotel que hay en la calle Atocha, me daba mucha envidia pasar por la calle de detrás y poder ver todas esas instalaciones que tiene el Media Lab Prado. Me pegaba allí a la cristalera. La verdad que los horarios que yo tenía no me han permitido nunca entrar, pero me daba muchísima envidia ver esas instalaciones, ver esos lugares, ver a la gente tan participando, tan activa, y bueno, pues estoy segura que la experiencia que tiene su director va a ser extraordinaria para todos nosotros. Saludo especialmente a todos los compañeros que nos están viendo desde el otro lado del charco. Me consta que hay gente de Brasil, Venezuela, México, que también han presentado proyectos, lo mismo que desde la vieja Europa. Tenemos a italianos también con nosotros, o en África tenemos desde Nueva Guinea, desde Guinea, perdón. Es decir, interdisciplinaridad, interuniversitario, interideas, intercontinental, y proyectos que estoy convencida que van a ayudar y que de la manera que sea vamos a llevar adelante. Ese es mi compromiso, los vamos a desarrollar. Seguro, cuando uno tiene ilusión, tiene fuerza, se encuentra la manera de poder hacerlo, y desde luego este es el compromiso de nuestra institución.
Me encantaría, como les digo, poder estar con ustedes, pero tenemos una comisión ejecutiva de la Alhambra y bueno, saben que Universidad de Granada y Alhambra son las dos mayores riquezas que tiene nuestra provincia y trabajamos de una manera muy coordinada y activa porque también en la Alhambra tenemos proyectos de innovación interesante e importante. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, pues le damos la palabra a Pedro Mercado. Hola, pues muy buenas tardes. Reitero el saludo de la rectora y en nombre del Vicerrectorado de Política Institucional y Participación y Planificación, en el que se enmarca la Dirección de Participación e Innovación que pone en marcha esta iniciativa, pues un gusto en saludarles, darle la bienvenida a este evento, a esta jornada de presentación de la propuesta de laboratorios de innovación social. En primer lugar, también reiterar pues las gracias, el agradecimiento y sobre todo felicitar por esta iniciativa puesta en marcha por Medialab y por la Dirección de Participación e Innovación. Una iniciativa que Esteban y todo su equipo hemos discutido durante largo tiempo, que más que una oportunidad, se trata sobre todo de una necesidad. Una necesidad que hoy más que nunca, en el contexto de la pandemia, se hace muy acuciante. Hay algo, iniciativas como las que se abren, vienen a dar respuesta a algo que algunas veces no somos conscientes. La pandemia también está conquistando nuestros espacios y nuestros tiempos ciudadanos. Aquellos en los que hacíamos ciudadanía y hoy es necesario repensar esos espacios, esos tiempos y esas formas de acción pública de una forma distinta. Creo que es necesario, por tanto, abrir puertas, ventanas, ventilar también nuestras formas de acción y de innovación social. Hoy más que nunca, eso es lo que se espera de nosotros. Hay que pensar, hay que proyectar para dar respuesta a lo que realmente, para lo que estamos aquí como institución, que es dar respuesta a nuevas formas, a nuevas problemáticas sociales y a dar nuevas respuestas pues, a los retos que se abren en nuestra sociedad. Eso es lo que son estos laboratorios de innovación social. Son pequeñas muestras de innovación pública, de intentar en el espacio público, de dar respuesta desde la universidad, desde la innovación, desde el pensamiento, desde la reflexión, a los problemas, las problemáticas, al menos gran parte de las problemáticas y necesidades sociales. Y lo más importante, que es lo que creo que aportan estos laboratorios, es llevar una nueva metodología, una nueva forma de pues plantarnos en el espacio público, de ofrecer plataformas y espacios de deliberación, de reflexión, de proyección de nuevas necesidades, de nuevas ideas, de nuevas acciones. Eso creo que es el gran mérito, sobre todo de la propia experimentación que suponen esos laboratorios. Realmente es estimulante ver con detalle esas propuestas, esas propuestas de laboratorio que se han puesto en marcha y que vais a presentar esta tarde, porque considero que es un enriquecimiento, sobre todo, del espacio público. Ese que tan necesitados estamos en este mismo momento, en el que, repito, el ruido, la urgencia, no nos permiten centrarnos en la importancia de pensar, diseñar y estar presentes en el espacio público en y en la post pandemia. Por otro lado, y por concluir y esta pequeña intervención, hay algo de lo que creo que también es importante aprender y seguir esforzándonos, al menos como institución. Les hablamos desde una institución de servicio público como la Universidad de Granada, que como universidad pública tiene un compromiso con la sociedad y por eso solo puede ofrecer lo que estos laboratorios ofrecen, reflexión crítica, proyección, pensamiento, compromiso con la sociedad, con sus necesidades, con sus problemas. Por eso
Es importante esta apuesta. Por eso, a pesar de las urgencias, a pesar de todo lo que todos los días es la gestión concreta de nuestras instituciones, aquello que tan duro se está haciendo durante estos meses de cambios de metodología docentes, de afrontar y adaptarnos a problemas completamente distintos a los que veníamos afrontando, seguir viendo el futuro, pensando en el futuro, comprometiéndonos con el futuro de nuestra sociedad. Y ahí es donde creo que el papel de la universidad sigue siendo fundamental y seguirá siendo fundamental, que es su compromiso con el saber, su compromiso con poner ese saber y ese conocimiento al servicio de la sociedad. Si uno hace referencia a los temas en los que habéis trabajado en esos 40 y tantos proyectos y los 27 que se van a presentar hoy, evidentemente ahí están las grandes problemáticas que tiene abierto nuestro mundo, evidentemente planteadas en más o menos extensión, desde el medio ambiente al envejecimiento poblacional, por lo menos al menos en nuestro país, la movilidad, la ciudad, y al mismo tiempo convertir la Agenda 2030, que ese sí creo que es, sobre todo por la incidencia que ha habido en esos laboratorios, en una gran agenda ciudadana global. Esa es otra de las características. Creo que gran parte de esos problemas, este es el resultado, la confluencia de personas que estamos trabajando desde diversos puntos del planeta, no solo en el ámbito interno de la universidad, sino de distintos puntos de Latinoamérica, de Europa, de África, en cuestiones que cada día somos más conscientes de su globalidad, de su afectación transversal a nuestras condiciones de vida y, por tanto, de la importancia de estar conectados, interconectados y de plantear nuevas estrategias en entornos como el digital, que son nuevos pero que están aquí para quedarse como espacios en los que debe de crecer la ciudadanía. Por eso, gracias en nombre del Vicerrectorado, en nombre de la Universidad de Granada, gracias a Medialag y gracias a todos los participantes en esta iniciativa, porque con ellos contribuimos, creo que necesariamente, a algo que es nuestro deber como institución pública, que es ese compromiso con nuestra sociedad, con sus problemáticas, con sus necesidades y sobre todo porque como institución de servicio público somos muy conscientes que es a quien tenemos que servir. Por eso, felicidades de nuevo, Esteban. Gracias a todos los participantes. Esto es una iniciativa, repito, que se abre para la experimentación, para la participación y, por tanto, donde se puede crecer el espíritu público y el espacio público, que es el objetivo fundamental para el que aquí estamos. Y nada más, Esteban. Muchas gracias y aquí vamos a intentar disfrutar de la tarde y al menos de compartir estas experiencias y de estas experiencias ciudadanas y de innovación que hoy y seguro que nos van a enriquecer. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que para nosotros, en la Dirección de Participación e Innovación Social y desde el Medialab, es muy importante que tanto tú y nuestra rectora Pilar estéis aquí esta tarde y estéis de alguna manera reforzando pues, la apuesta que nuestra institución, una institución pública al servicio de la sociedad, hace por la innovación en sus más diversos ámbitos. Estos laboratorios se han denominado laboratorios de innovación social, pero podríamos haberlo enfocado o haberlo matizado desde otra serie de adjetivos, como podrían ser la innovación ciudadana, la innovación pública, que son ámbitos que estamos trabajando y que de alguna manera miran hacia el mismo problema con perspectivas distintas. Los problemas que tenemos sociedad y sobre todo en ese marco de la Agenda 2030 que a todos nos llama a desarrollar soluciones y a pensar en el mundo que vamos a legar, ¿no?, a las próximas y en el que nosotros mismos vamos a vivir, porque los cambios que se están produciendo son tan rápidos que sin duda en un par de décadas, pues salvo que revirtamos lo que está ocurriendo, tendremos unas condiciones muy distintas, ¿no?, a las que hemos experimentado años atrás. Yo creo que la innovación de la mano de la gente, de la ciudadanía, es clave para hacer esto. Por eso, para mí esta es una tarde feliz porque en el momento en que diseñamos esta convocatoria, este momento siempre parece muy lejano, no sabes cuánta gente, cuántas personas, cuántos compañeros y compañeras van a poder
responder a ella, no sabe qué involucración va a haber, no sabe si va a ser capaz de generar el suficiente valor añadido para que valga la pena que aquellas personas que están dando su tiempo en esta cuestión, en esta aventura, pues se sientan recompensadas, ¿no? Y bueno, mi confianza es que, sobre todo, en nombre también del equipo de Medialab, ¿no? De Fran, de Sandra, de Javi, es el esperar que haya podido ser así, esperar que hayamos podido acompañar. En algunos casos nos habremos quedado cortos, en algún otro caso habremos ido demasiado lejos, pero que hayamos podido estar ahí para guiaros y para intentar ser un aporte, ¿no? en todo esto. Ahora empieza también una parte muy importante dentro de lo que es nuestra labor. Esa parte importantísima es la parte de documentación de todo lo que ha ocurrido. Vosotros habéis hecho un gran trabajo, habéis hecho un trabajo realmente fantástico por todos los proyectos que se han ido presentando. Y parte de nuestra misión, como también comentaba nuestra rectora, es intentar facilitar que eso se pueda llevar a cabo. Y hay muchas formas de que eso se pueda llevar a cabo. Hay muchas convocatorias en diversos ámbitos donde hay alianzas que también nosotros podemos en determinados casos ayudar a construir. Hay algunas cuestiones que la propia universidad es la que va a ser capaz de desarrollar, de hacer suya. De alguna manera tenemos una experiencia previa, que fue aquella iniciativa Facultad Cero que hicimos en 2018 en la Universidad de Granada, y desde esa experiencia, que sí que estaba únicamente centrada en el entorno de nuestra universidad, salieron muchas ideas y muchos proyectos que finalmente se han podido llevar a la práctica. Ahora estamos en un ámbito global, internacional. Para nosotros eso es fundamental, es importantísimo, porque nuestra concepción de la universidad es una universidad ciudadana que está abierta, en la que el hecho de que una persona de México, de Colombia o de cualquier otro país o de cualquier otro lugar de España haya decidido dar el paso y unirse a esta aventura supone un enriquecimiento para nuestra institución y para nuestra labor de servicio público. Por eso os queremos dar las gracias. Os queremos dar las gracias y deciros y haceros sentir que aunque la pandemia nos ha separado en tantísimas cosas, en esto podemos decir que nos ha unido. Nos ha unido de una manera que no habríamos podido conseguir si estuviéramos dependiendo de una convocatoria en la que nos reunimos en una sala determinada y nos tocamos, nos conocemos, nos abrazamos, pero no podemos trazar esos brazos, esos lazos más allá de las fronteras que tenemos establecidas. Yo creo que eso no ha enriquecido en este tiempo, y al menos será de las pocas cosas, ¿no? que en su globalidad nos queden, algunas de las positivas. Y para nosotros queda también un compromiso, yo creo, completamente claro en este sentido. No podemos conceptualizar proyectos si no es pensando que el conocimiento que tenemos en nuestra proximidad sigue siendo escaso, aun siendo muy plural y abierto con respecto a aquel que podemos tener si conseguimos abrir las puertas, abrir los brazos y no solamente contribuir con el nuestro, sino escuchar y recibir aportaciones y generar redes. Yo creo que para mí eso es fundamental y de lo más importante que podríamos que hemos aprendido, ¿no? en este tiempo. Yo quería brevemente, y bueno, realmente voy a ocupar en ello un par de minutos porque es algo que conocéis, pero sí dejar constancia en este vídeo para la posteridad, para el día de mañana cuando alguien lo lea y vea esta memoria, ¿no? de estos días, de estos meses, compartir muy brevemente cuáles han sido los pasos de esta convocatoria. Y en cuanto finalice, que ya digo, me llevará escaso 3-4 minutos, lo que pretendo hacer es dar el paso, dar la voz a Marcos García. Bueno, ahora me referiré a Marcos porque merece capítulo aparte, pero aquí sí que me gustaría pues lanzaros esta idea. Estos laboratorios de innovación social, a modo de resumen. Bueno, ya nos conocéis como Medialab, al menos a través de todos los correos y de todas las cuestiones que hemos ido pasando, ¿no? en torno a este proyecto. El Medialab de la Universidad de Granada. Bien. Nuestro contexto social, de alguna manera ya lo hemos esbozado, ¿no? ese contexto de incertidumbre, en el que para nosotros hay una demanda que es fundamental, que es la de al final fortalecer nuestras sociedades democráticas y fortalecer el ámbito de lo público, en alianza con lo privado, en alianza con la ciudadanía, en alianza con la academia, pero fortalecer sin duda
ese ámbito de lo público, esa ética de los cuidados que es fundamental. Yo creo que esta tarde el gran mensaje que tenemos que trasladarnos es que de alguna manera, desde la frialdad que en este caso sí que va a tener la pantalla y el Zoom, es que nos demos un gran abrazo, que nos sintamos que estamos conectados y que pongamos en práctica esa ética de los cuidados, que es fundamental, y yo creo que cada uno de vosotros y de vosotras lo habéis experimentado en vuestro grupo, es fundamental para que la innovación surja, es fundamental para sentirnos a gusto, sentirnos cómodos y que los proyectos salgan. Los laboratorios, ese marco en el que trabajamos, esos laboratorios a nivel institucional, donde encontramos al Medialab UGR y a Medialab Prado, con Marcos aquí presente, y esos proyectos, también esa filosofía que es la que vosotros habéis estado trabajando. Nuestros valores, bueno, fundamental, como se ha comentado también antes, tanto Pilar como Pedro, esa cultura de participación, esa diversidad e inclusión, trabajar desde la cultura digital, desde el código abierto, conectando lo local y lo global, ¿no? Desde proyectos que sean escalables, mezclando saberes e inteligencia, sobre todo una cuestión que es fundamental a partir de ahora, que es el aprendizaje. Nosotros nos encargaremos durante las próximas semanas y meses de que todo lo que aquí haya ocurrido de alguna manera tenga registro a través de otras actividades y se generen aprendizajes para el futuro. Trabajar desde la cooperación frente a la competencia. Bueno, esto ya sabéis que es la imagen con la que anunciamos estos laboratorios que también se vincularon a otros proyectos como el Laboratorio 717, Unimpública, la BIN Granada, Facultad Cero, y sobre todo una cuestión fundamental que para nosotros sirvió de empuje y que hace que también Marco esté aquí hoy, el hecho de que allá en el mes de julio Marco me comenta que se va a generar una convocatoria centrada sobre todo en el ámbito cultural y de la biblioteca en conjunción entre Medialab Prado y el Ministerio de Cultura, que si queríamos sumarnos. Obviamente nosotros este tipo de actividades ya las estábamos realizando y las íbamos a realizar este curso y nos parecía fantástico podernos también de alguna manera sumar a ese relato. Es verdad que luego los tiempos han ido un poco variando y ha sido tan grande también el impacto de esa iniciativa que bueno, realmente resultaba casi más eficaz poder tener a Marcos aquí que volcarnos todos nosotros en el propio evento que se ha organizado desde Medialab Prado, que va a tener lugar mañana y en el que en este caso se presentan menos propuestas, menos laboratorios de los que estamos presentando aquí. Entonces, bueno, de alguna manera en las próximas semanas también trabajaremos en esa conexión para intentar llevar los resultados que aquí hayáis generado lo más lejos posible. Mañana haremos una breve presentación global de lo que ha ocurrido en esta convocatoria y que de alguna manera llevemos también pues, los nombres y las iniciativas que se han presentado de forma general. Estas son las fases de trabajo que tuvimos, esa fase de formación, esa fase de convocatoria y la fase de laboratorio que ha concluido hace apenas una semana. Y bueno, eso nos llevaba hasta el mes de enero, donde tuvimos esa entrega de propuestas, esas reuniones que hemos tenido periódicamente con los promotores y promotoras y finalmente la jornada que celebramos hoy, el día 27 de enero, un día que parecía que no iba a llegar en estos tiempos tan agitados, precisamente aquí en Granada, donde llevamos unos días un poco complicados, ¿no? Desde el punto de vista de los temblores, que nos ha tocado vivir. Estos son los países desde los que se han conectado personas que han participado, ¿no? En alguna de las fases del proyecto, ¿no? Países de todo el mundo, Estados Unidos, México, Brasil, China, Italia, Guinea, y esos datos que comentaba anteriormente nuestra rectora. También comentar, importante, para nosotros la innovación pública es fundamental y el hecho de que otras unidades de la Universidad de Granada puedan desarrollar innovación a través de estas acciones es fundamental. Tres de ellas en concreto se han volcado en ello, la Casa del Estudiante, el Aula Permanente de Formación Abierta y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad en lo que es la promoción de la Agenda 2030. Bueno, dicho esto, toda esta información ya sabéis que la tenéis recogida, las distintas fases por las que ha pasado todo. La guía para los laboratorios que preparamos, una guía que yo creo que es, para el futuro nos van a servir mucho para seguir trabajando esto, guía con contenido libre y que os invitamos de alguna manera a que podáis hackear y hacer vuestras, ¿no? A partir de esas licencias Creative Commons. Los vídeos de ese curso, el vídeo este también que lo vais a tener a disposición para el futuro. Estos son el listado de laboratorios que se llegaron a proponer, como veis una amplia variedad de temas, educación, humanidades, inclusión, deporte, ecología, de todo, ¿no? Esa puesta en marcha que para mí ha sido fundamental de los laboratorios con una idea muy importante, que es acompañar pero que la autonomía sea vuestra.
Sé que en algunos proyectos habéis tenido algunos problemas de gestión, siempre es complicado cuando se trabaja en equipo, pero eso forma parte también del aprendizaje que cada uno de vosotros y vosotras os lleváis, ¿no? Y que nosotros nos llevamos también intentando pues, gestionar algunos de esos problemas que no han podido ir llegando. Una imagen de una de esas reuniones, que yo creo que un poco pues, para el recuerdo, ¿no? Y también quería acompañar esta imagen de 2018 cuando hicimos estos laboratorios únicamente en la Universidad de Granada con otro formato que hoy en día nos parece casi de ciencia ficción, pero que pronto seguramente recuperaremos, siempre por lo que a nosotros respecta en formato híbrido para poder abrir esos grupos de trabajo. Estos son los bloques de proyectos que se van a presentar hoy. Vamos a hacer tres bloques, después de cada uno de ellos habrá un pequeño descanso de 5 minutos. Va a ser un tour de force, ¿no?, en torno a la innovación y a los proyectos que se han generado. Trasladaros, muy importante, todos aquellos que vaya a presentar, no podéis iros más allá de los 4 o 5 minutos. Es fundamental porque si no, no acabamos hoy. Sabemos que no es tiempo suficiente para mostrar todo lo que se ha hecho, pero por eso también nos comprometemos a seguir trabajando en adelante para que esos proyectos y sobre todo los que puedan seguir desarrollándose, pues tengan todo el impulso posible a través de los distintos proyectos que estamos aquí impulsando. Y finalmente, pues trasladaros las gracias. Lo reitero, ¿no? Para mí es emocionante el que podáis estar ahí y es emocionante también esta tarde tener a Marcos, tener a Marcos con nosotros. Marcos García es director de Media Lab Prado. Marcos García, yo creo que esto, aunque sea una imagen un tanto rara, pero ocurre como los papas o como los reyes. Siempre será director de Media Lab Prado. Lo digo porque ha coincidido que esta intervención se produce en la última semana en la que Marco va a ser director de Media Lab Prado. Y creo que es una noticia triste para toda la comunidad de innovación de nuestro país y de Iberoamérica. Sinceramente, bueno, al final en los puestos de dirección somos contingentes, pero algunas personas son más necesarias que otras. Y bueno, pues te echaremos de menos, pero sabemos que vas a seguir estando ahí porque la comunidad te necesita. Yo tengo que agradecerte que cuando Medialab no existía, cuando existía Green UGR, y cuando intentábamos construir cosas desde fuera de lo institucional, porque no estábamos dentro del equipo de gobierno de la universidad, las puertas de Medialab Prado y las de tu despacho siempre estuvieron abiertas. Y yo de forma recurrente, cuando iba a Madrid, me gustaba reunirme contigo para contarte qué estábamos haciendo y un poco pues, confrontar esa idea. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor y sinceramente estoy muy agradecido. Bueno, yo creo que quizá esta media hora que nos queda, me gustaría que fuera de alguna manera también un legado y un abrazo que desde Medialab UGR lanzamos a Medialab Prado y te lanzamos a ti, Marco. Aunque ya te tuvimos aquí en Granada en 2017 presencialmente, creo que este momento es realmente muy significativo y no deja de ser emocionante. Entonces, yo te cedo la palabra para que nos cuentes un poco esa convocatoria global, ¿no?, en la que hemos estado un poco trabajando en paralelo y luego pues, iniciar una pequeña conversación hasta las 5:30 que empiezan las presentaciones, en la que podamos confrontar la idea de cómo están evolucionando estos laboratorios, cuál ha sido un poco ese legado, ¿no?, tan importante en tanto ámbito que se deja y bueno, pues dialogar de lo que nos apetezca, ¿no? Así que adelante, Marco. Hola, no sé si... Sí, vale, perdón, que lo estaba conectando, me ha salido un mensaje. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu presentación tan cariñosa. También quería agradecer las palabras de Pilar y de Pedro. Y bueno, y sobre todo a todos vosotros. Como decía Esteban, es muy ilusionante y para mí también lo es, ¿no? Bueno, ver que... Bueno, que el también ver toda la evolución del Medialab de Granada y ver también, bueno, pues esta reunión en la que se van a presentar
tantos resultados. Sí, como decía Esteban, es mi última semana en Media Lab porque, bueno, se ha acabado mi contrato y ya no voy a seguir trabajando allí. Pero la verdad es que me voy en un momento muy importante y muy bueno también, yo creo, para el propio Media Lab Prado, pero también yo creo para este tipo de iniciativas, ¿no? Como las que se están poniendo en marcha ahora. Yo voy a hablar ahora muy brevemente del proyecto de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones culturales, que es un poco el proyecto, la plataforma con la que hemos colaborado con el Media Lab de Granada y bueno, con este evento, ¿no? Y lo primero que querría decir es que se trata de un proyecto que surge en la pandemia. Entonces, sin duda recoge experiencias previas, pero sobre todo creo que es un proyecto que se diseña a partir de los aprendizajes del primer confinamiento y creo que trata de intentar dar, bueno, dar respuesta a largo plazo o de construir algo, por un lado, pues de una escala acorde, ¿no?, con el problema que nos estamos enfrentando, que tampoco sabemos que es muy grande, pero es difícil de delimitar, y que sea a largo plazo. Entonces, lo primero que diría también es que el aprendizaje más importante es que el virus ha hecho visible la falta de instituciones que faciliten la colaboración y la experimentación. Y lo ha dicho antes Esteban en la presentación, es decir, instituciones que sean capaces de hacer frente a lo inesperado. Yo creo que es uno de los aprendizajes, ¿no?, que podemos ver de la pandemia, ¿no?, que de repente llega y todo, digamos, parece como que rígido de cristal. Y al mismo momento ha habido una respuesta ciudadana muy rápida, muy rápida. Ha habido una reacción muy rápida, un montón de iniciativas, mientras que las instituciones eran un tanto lentas. Es verdad que ha habido excepciones, o sea, muchas, y las instituciones públicas, por supuesto, han hecho todo lo posible, y sobre todo el sistema sanitario, pero también es cierto que muchas otras quedaron un tanto paralizadas. Ha habido estas experiencias que decía yo, más de urgencia, como Frena la Curva, en Madrid, la Comunidad de Madrid, un hackatón, Vence al Virus, Reactiva Madrid, el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, también toda la parte de innovación pública desde la universidad, que se promovió desde el Media Lab de Granada. Y bueno, pues desde Media Lab Prado hemos colaborado en algunas de ellas, intentando introducir, ¿no?, algunas metodologías que llevan algún tiempo desarrollándose, más o menos unos 15 años, ¿no?, que tienen como objetivo activar formas de colaboración entre personas diferentes, que vienen de mundos distintos, que antes no se conocían y que gracias a que hay un lugar donde pueden encontrarse, donde pueden conocerse y sobre todo donde pueden llevar a cabo proyectos que algunos de ellos han propuesto y otros que se suman como colaboradores, ¿no? Es como un sistema operativo que permite conectar a personas con ideas, con colaboradores que quieran llevar a cabo esas propuestas, ¿no? Entonces, lo cierto es que todas esas plataformas que he mencionado antes creo que fueron experiencias muy satisfactorias, ¿no? Permitieron la colaboración entre organizaciones muy diversas, colaboración a distancia, y claro, lo primero que pensamos es que había que dar de alguna manera continuidad a todas las experiencias con un proyecto un poco más a largo plazo, ya después de lo que en aquel momento se empezaba a llamar la nueva normalidad. También quedaba la duda de si iba a haber un rebrote, ¿no? Ahora ya vamos por la tercera ola. Y bueno, en ese contexto también estamos organizando junto con el Ministerio de Cultura dentro de un programa que tenemos de colaboración que se llama Laboratorios Bibliotecarios, que consiste en pensar maneras en que las bibliotecas puedan funcionar también como lugares de experimentación, de colaboración, de creación de proyectos, ¿no? Y no solo como espacios de acceso a la lectura, sino explorar esa dimensión que ya tienen, muchas de ellas ya tienen, ¿no?, esos espacios de encuentro, de socialización, de creación, fomentar esa dimensión, no renunciar a la otra, pero ampliar un poco sus funciones. Y bueno, como decía, justo estábamos dentro de este programa de laboratorios bibliotecarios
organizando una serie de debates precisamente que tenían como objetivo pensar el futuro de las bibliotecas en relación con los laboratorios y con la innovación ciudadana. Entonces, bueno, mientras estábamos organizando esto con Diego Gracia del Ministerio, un día me llama y me dice, te llamaba para charlar un ratillo, y de esa conversación surgió el proyecto de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, que tenía como objetivo intentar dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos invitar a que muchas de esas bibliotecas que se estaban repensando, decir, bueno, ¿qué podemos hacer ante la pandemia? Y cualquier otra organización interesada pudieran montar su propio laboratorio ciudadano, ¿no? Ya he dicho que esta metodología de trabajo venimos experimentándola desde 2006, ¿no? Y que hemos denominado laboratorios ciudadanos o laboratorios de innovación ciudadana, y hemos intentado sistematizarla para que en otros lugares se pudiera experimentar, adaptar, rediseñar, pero siempre con ese objetivo de activar nuevas formas de colaboración entre mundos diferentes, ¿no? Y fue en este proyecto, ¿no? Mientras preparamos en este proyecto de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, en el que pensamos que la mejor manera de sistematizar y de compartir estos aprendizajes a gran escala es a través de un curso online masivo que tuvo lugar en septiembre con el título Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración. La idea es que el curso fuera muy práctico, de tal manera que cada semana se iba haciendo una pequeña parte de lo que iba a ser el laboratorio ciudadano, de la organización del laboratorio ciudadano, de tal manera que al final, finalizar el curso ya se podía poner en marcha, ¿no? Pues el sistema de convocatorias, de proyectos y de colaboradores, un plan de mediación para ver qué agentes podrían estar interesados, pensar el lugar en el que se iba a hacer, si iba a ser presencial o online, ver también, hacer un diagnóstico para a la hora de definir un diagnóstico de las necesidades de ese entorno, de esa institución o de esa organización para que promueva el laboratorio ciudadano para realmente hacer la respuesta a las necesidades que se plantearan, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de esa dimensión práctica, yo creo que el diseño del proyecto en general, corresponde a dos formas de colaboración que se han dado y que se han extendido durante la pandemia. A ver si estáis de acuerdo. Bueno, yo creo que ya se han mencionado en las presentaciones, pero una es la colaboración a nivel hiperlocal. Hemos conocido a nuestros vecinos de escalera y hemos activado formas de colaboración muy locales. Creo que el proyecto, y mañana se van a presentar muchas de las iniciativas, y bueno, vosotros hoy también vais a presentar, ¿no? Con experiencias muy similares, ese objetivo se ha logrado con creces, ¿no? Ha habido muchas experiencias a nivel local. Y luego la segunda forma de colaboración que creo que se ha potenciado durante el confinamiento, bueno, durante toda la pandemia, son las videoconferencias. No solo con los compañeros de trabajo que viven en la misma ciudad, sino también con gente de otras ciudades, y con gente también de otros países, ¿no? Y ahí quiero subrayar mucho el potencial de colaboración que se abre en la región iberoamericana. Creo que es un contexto muy especial en todo el mundo, y creo que la pandemia ofrece una oportunidad para explorar, ¿no? Ese potencial y desarrollarlo. Aquí es algo que quizá no, por ahora, la colaboración a distancia no es tan evidente como la otra, la local, pero yo creo que hay, como se puede vislumbrar, ¿no? El potencial de la colaboración a distancia a la que podemos llegar, ¿no? Hemos tenido reuniones semanales con todos los participantes, ha habido conexiones entre ellos, ha habido relación desde un punto de vista temático con los proyectos o con los distintos laboratorios que se querían poner en marcha. Algunos tenían, pues se daban en contextos rurales, y en los foros se han comunicado y han colaborado entre sí. Luego había otros, por ejemplo, que se daban más en contextos universitarios o en el ámbito escolar o con temáticas, pues no sé, para hacer frente a problemas vinculados con el envejecimiento, la violencia de género, proyectos que tienen que ver con el empleo, con,
con la relación con migrantes, en fin. Ahí vemos un potencial de colaboración a distancia muy, muy grande, ¿no? De que luego proyectos que se den en un lugar que se estén haciendo ahora luego puedan replicarse en ediciones futuras. Vemos que el recorrido del proyecto y la proyección, pues yo creo que es enorme, ¿no? Entonces, no se me ocurre mejor manera de despedir esta etapa mía en Media Lab Prado, que son más de 17 años, con este proyecto que yo creo que, bueno, pues que tiene, que, como digo, bueno, tiene un potencial enorme y que entre todos creo que podemos diseñar algo realmente valioso y, como decía al principio, de una envergadura o de una escala capaz de hacer frente a los retos que tenemos por delante. Así que sin más, nada, agradeceros muchísimo vuestra atención y desde luego a Esteban por sus palabras, su cariño, su apoyo y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, porque yo tengo la sensación de que solo es el principio de algo que va a ir a más sin ninguna duda y que lo vamos a hacer juntos. Esa es también la hipótesis, ¿no? ¿Cómo podemos a la vez activar las necesidades a nivel muy local, pero que eso a la vez permita también la colaboración a nivel internacional y a gran escala? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. La verdad que me gustaría un poco preguntarte, ¿no? Sobre estos años en los que has estado dirigiendo Media Lab, ¿no? Esta mañana te comentaba cuando conversamos que de modo global mi percepción es que los Media Labs cuando surgen están muy centrados en el tema de la tecnología. La tecnología todavía es como ese invitado que ha entrado a la habitación y que todo el mundo se fija en ella y parece que hay que experimentar directamente con ella porque es algo nuevo que todavía no lo ha permeado todo. Pero yo percibo que Media Lab Prado dio un giro, ¿no?, hacia todo lo que era la dinámica de, por ejemplo, de participación, de que eso te incorporaba todavía mucho más, ¿no?, esa idea de ciudadanía. En nuestro caso, desde lo que es la figura de Media Lab UGR, en 5 años, ese cambio todavía ha sido mucho más rápido, porque es verdad que cuando se crea Media Lab y el nombre largo que se le da es Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital, ni la participación ni la innovación en sus diversas formas aparece. Ahora, desde hace un año, nosotros estamos dentro de una dirección de participación e innovación social, que de alguna manera sí que intenta un poco describir esos ámbitos en los que realmente estábamos trabajando, sin olvidarle mucho menos esa otra parte digital que nos sigue interesando. Para mí esa cuestión, bueno, pues siempre es una pregunta, ¿no?, que lanzo ahí. Y la otra, quizá, ya aprovecho y te la hago también, porque si no, luego seguro que se me olvida. Nosotros, al mirarnos en muchas ocasiones en Media Lab Prado, una de las grandes preguntas o cuestionamientos que a mí me surgían era ¿cuál es la diferencia principal que hay? Al margen de todas las muchas, ¿no?, diferencias que hay, es el hecho de que vosotros miráis lo que está ocurriendo desde una iniciativa que es del municipio, o sea, parte del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros somos parte de una universidad. Y yo tengo un pálpito de que toda esta idea de los laboratorios pueden encontrar en la universidad un espacio de desarrollo, como diría, ideal, ¿no? Es como si fuera un vivero de laboratorios. Porque tenemos la fortaleza del estudiantado, del conocimiento, la capacidad de transferencia, mucho que aprender y desaprender, porque nosotros hemos asumido siempre que el conocimiento lo tenemos nosotros y simplemente lo lanzamos a la sociedad o lo lanzamos al sector privado para generar empresa y riqueza. Pero, por ejemplo, una de esas otras dinámicas en la que nosotros estamos trabajando ahora, que es la innovación pública, bebe justamente de este cambio, ¿no?, de esa convicción de que desde la universidad, si conseguimos incorporar esta idea y sistematizarlo, podemos generar realmente un instrumento de transformación que pueda tirar de ayuntamientos que no están dando estos pasos o de otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, te lanzo esas dos cuestiones, ¿no? Un poco cómo ves tú la evolución de los Media Labs y también un poco cómo ves ese papel, ¿no?, que la universidad puede tener en esto.
Bueno, muchas gracias, Esteban. Yo creo que son muy buenas preguntas. En relación con la parte de lo digital y el acento que quizá en un primer momento se ponía más en las tecnologías, ¿no? Y una evolución más, vamos, yo creo que el caso que comentas de lo que le ha pasado al Media Lab de Granada creo que es común a muchos otros, ¿no? Y también a Media Lab Prado, yo creo, ¿no? Yo creo que esto es una lectura personal, pero creo que sí que y me gustaría compartirlo también con todas las personas, a ver qué opináis, ¿no? Todos los que estáis en la reunión, que en los 90 y en los primeros 2000, bueno, se proyectaron muchas expectativas sobre Internet, ¿no? Sobre la irrupción de Internet y el desarrollo de la web. Bueno, pues es también el origen, el desarrollo del software libre y bueno, no cabe duda que la red era una gran plataforma de experimentación, de nuevas formas de colaboración, de conexión, de muchas de las, digamos, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la posibilidad de colaborar a distancia, pero a la vez poderse enfocar, precisamente porque estás colaborando a distancia, enfocarse en los problemas y las especificidades de lo local, ¿no? Pero claro, lo cierto es que la evolución de la red de Internet ha mostrado que esas expectativas que había no se han producido de manera inevitable, sino que al revés, no han pasado, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? O no han pasado todavía, ¿no? Que quizá siempre tenemos una sensación, yo creo, en los últimos años de que las transformaciones tienen que producirse muy rápido, ¿no? Como hay como una impaciencia, ¿no? ¿En qué medida, no sé, lo digital puede transformar el sistema educativo o puede transformar cualquier, digamos, profesión o, no sé, la participación ciudadana, digamos que lo impregna todo, ¿no? Entonces, también yo creo que lo digital, al ser empleado, o sea, al ser utilizado como sinónimo de la innovación, pues era muy problemático, porque detrás de lo digital, pues probablemente en muchas ocasiones lo que se venía a hacer era mantener los modelos heredados, ¿no? Lo que pasa es que con una capa digital, ¿no? Entonces, en vez de tener una pizarra de tiza y encerado, pues tenemos una pizarra digital, ¿no? Entonces, son simplemente pequeñas transformaciones en las herramientas, pero los modelos perviven, ¿no? ¿Cuál sería, a mi juicio, la oportunidad que ofrece lo digital? Pues pensar instituciones, modelos de institución mucho más permeables, en las que los roles entre los que producen y los que son solo participan como receptores, pues son mucho más cambiantes, ¿no? Y en los que cualquiera puede participar o puede desarrollar sus capacidades en la construcción que ahí está teniendo lugar, ¿no? Con todas las dificultades que eso significa. Entonces, creo que esos son retos enormes y que a lo mejor son transformaciones que no se pueden llevar de la noche a la mañana. Es cierto, y claro, yo también, por ejemplo, he mirado un poco, ¿no?, la sociología de los desastres, cómo muy rápidamente, cuando hay un desastre, la gente se pone a colaborar de maneras que antes no se sospechaban. Lo que pasa es que eso dura un tiempo y luego ya se vuelve a la normalidad. Es lo que, de alguna manera, describía antes cuando decía que en el primer confinamiento hubo una reacción también muy rápida por parte de la ciudadanía y de algunas instituciones, pero es muy llamativo, me parece a mí, la falta de proyectos nuevos que ha habido después de verano, ¿no? O sea, que es muy diferente cuando en realidad la situación no ha cambiado tanto, ¿no? Pero era como que necesitábamos llevar a cabo actividades de choque y luego no se ha producido. Entonces, creo que lo digital, de alguna manera, en los 90 y en los primeros 2000, parecía como la respuesta, y yo creo que ahora nos estamos centrando más en la pregunta, que es cómo podemos construir, diseñar otros modelos de funcionamiento, otras instituciones capaces de incorporar de otra manera
a los usuarios y tener otra relación con el entorno. Y ahora paso a la otra pregunta. Creo que los laboratorios ciudadanos son, por un lado, interfaces que dentro de una universidad tienen una utilidad clarísima de poner en contacto algo que muchas veces está muy separado, que son las distintas disciplinas de conocimiento, las distintas facultades, los distintos departamentos, los distintos profesores dentro de un departamento que yo creo que raramente colaboran entre sí, la colaboración, las distintas jerarquías, ¿no? Está muy jerarquizado, ¿no? O sea, tenemos el PAS, el personal administrativo, pero luego está el personal docente, investigador, y luego están los alumnos perfectamente clasificados por orden, ¿no? Está muy, muy... Entonces, todo eso ha mostrado, o sea, no estoy diciendo eso, es que eso no sirva, sino que también necesitamos lugares que permitan generar interacción entre todos ellos. Porque muchos catedráticos se pueden beneficiar de alumnos de primer curso o de otras disciplinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que las instituciones que hemos heredado, no solo la universidad, ahora hablaría también de los ayuntamientos, no facilitan esa interacción, con lo cual hay una pérdida tremenda. Entonces, los laboratorios ciudadanos ofrecen una posibilidad de experimentar otras formas de colaboración, de interacción significativa entre todos ellos, sin la presión de una estructura, yo diría, excesivamente formalizada. Eso por un lado. Y luego la otra oportunidad es, que no, esto ya es para, también para todas las organizaciones, es cómo es su relación con el entorno. Pues claro, es que lo has dicho antes, la universidad es un lugar de aprendizaje, de producción de conocimiento, pero no es el único. Hay un montón de activos educativos, está, digamos, la experiencia, la riqueza de lo social que hay fuera, que desde luego puede enriquecer mucho la universidad. Bueno, ya lo hace porque de alguna manera las personas que vivís, habitáis la universidad, también estáis fuera. Pero los roles de la comunidad educativa, es raro que alguien que no esté matriculado interactúe dentro de la universidad. Entonces, es una vía de generar espacios de colaboración con, y aquí también, con ayuntamientos, instituciones públicas. El conocimiento que se da en la administración pública creo que es muy valioso, pero también el de las empresas, con toda la heterogeneidad que podría haber allí, pero también en los movimientos sociales, en los colectivos, comunidades de afectados, de activistas. Hay unos saberes, bueno, pues para que a veces llegan un poco más tarde a la universidad. Entonces, es una manera de que lleguen antes, ¿no? De interactuar, digamos, con el entorno de manera más ágil. Entonces, perdón, ya solo que me alargo mucho porque, claro, son... ¿cuál sería la diferencia entre una universidad y un laboratorio en una universidad y un ayuntamiento? No tanta. Porque los dos, digamos, generan, es exactamente el mismo interfaz de punto de encuentro. O sea, el laboratorio promovido por el ayuntamiento va a necesitar a la comunidad universitaria y el laboratorio universitario va a necesitar al ayuntamiento o a las empresas o lo que sea. Es verdad que el punto de partida es otro y la riqueza que ya tiene la universidad pues es enorme, pero también diría que la riqueza de un ayuntamiento es enorme y los problemas para que distintas áreas, distintas direcciones generales, distintos departamentos de un ayuntamiento colaboren es muy similar a lo que creo que sucede en las universidades. Quería aprovechar y bueno, permitirnos 2-3 minutos de retraso, ¿no?, en comenzar las presentaciones para hacerte una última pregunta, ¿no?, aprovechando el momento. Que sería, ¿qué destacarías de estos años de liderazgo del Media Lab? ¿Qué proyectos son los que destacarías especialmente? ¿Qué te han dejado, no sé, una huella especial? ¿Y qué aprendizajes te llevas, ¿no?, de toda esta etapa tan importante? Bueno, perdona, de repente me llega aquí una luz rara de los reflejos. Y perdonad también que me he alargado mucho porque veo que ya son casi las 5:30, pero es que, claro, esas preguntas me encantan. Esta es tan difícil de contestar que no me voy a poder alargar porque son muchos años, pero yo me quedaría con
con una cosa que tiene que ver con esta idea de generar un espacio, digamos, de porosidad, de interacción con el afuera, que por un lado se nutre del afuera y que por otro lado, digamos, da mucho a cualquiera. Es como un círculo virtuoso, ¿no? Un espacio virtuoso. Cuanto más participación hay, cuanto más diversa, más rico es el contexto y más satisfacción genera a los que participan, ¿no? Entonces es como un mecanismo, es algo generativo, ¿no? La cantidad de proyectos son muchísimos, me resultaría muy difícil mencionar alguno, pero sobre todo creo que este modelo lo que ha conseguido es... Bueno, es una sensación que yo tengo, que por un lado, bueno, están los compañeros, el equipo de Media Lab, que desde luego pues hemos trabajado juntos, pero yo tengo la sensación de que esto es un proyecto expandido, que no tiene unos límites muy definidos, y para mí ha sido la oportunidad para colaborar y tener cerca a muchos compañeros, como tú, Esteban, y muchos otros que tú también conoces, ¿no? Que también forman parte de lo mismo, ¿no? Estamos trabajando en lo mismo. Entonces, esa sensación de que la experiencia que estáis llevando a cabo ahora en la Universidad de Granada es de gran utilidad para lo que se está haciendo en Madrid y viceversa, y así con todas las otras cosas que también están sucediendo en América Latina, a mí me resulta muy gratificante porque permite intuir una capacidad de transformación que yo creo que es enorme, que por ahora solo se puede intuir, pero que realmente es ilusionante, ¿no? Entonces ofrece, abre como un hueco de esperanza que para mí es, vamos, que yo voy a seguir, o sea, para mí el estar en Media Lab o no, no tiene nada que ver con seguir avanzando desde otros lugares o seguir continuando en esta labor. Yo, Marcos, me gustaría aprovechar que estamos aquí en directo para comprometerte cuando puedas y poder tener una sesión de una horita solamente centrada en preguntas de la gente que ha participado en los laboratorios, de aquellas personas que se puedan unir. Porque la sesión de hoy, al final, se nos va a quedar corta, nos va a dejar a media, y yo creo que parte de lo que nos deja a media es no poder tener ahora un diálogo, aparte del que yo he tenido contigo, con el resto de personas. Y bueno, pues te invitamos a que si te apetece, pues las próximas semanas pues podamos un día tener una sesión solamente para ese diálogo. Agradecerte que hayas estado esta tarde y bueno, que donde estés seguiremos trabajando, Marco. Muchísimas gracias, Esteban. Nada me hará más ilusión que conocer vuestras experiencias, que según lo que decía antes, van a ser seguro aprendizajes muy valiosos. O sea que encantado. Podemos invitar también a Diego Gracia del Ministerio, que también le encantará escuchar bueno, pues cuáles han sido vuestras dudas, vuestras experiencias, vuestros hallazgos. Y nos encantará también tratar de incorporar todo esto en la edición del año que viene, seguir colaborando con el Media Lab de Granada, que de alguna manera ha sido una entidad colaboradora que también ha sumado muchísimo a todo el proyecto con esta iniciativa. Así que muchísimas gracias a todos. No me voy a poder quedar a todas las presentaciones, pero tengo muchas ganas de escuchar las que pueda. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues pasamos ya al grueso, ¿no?, de la sesión de hoy. Llevamos tres minutos de retraso. Yo creo que esto va para récord, ¿no?, con las sesiones maratonianas que en ocasiones nos marcamos. Pero bueno, algunas cuestiones antes de pasar la palabra a Fran y Sandra, que van a estar haciendo la moderación de los tiempos. Muy importante el tema del tiempo de exposición. Intentar ceñiros a 4 o 5 minutos. Más de 5 minutos hace imposible que podamos acabar a una hora razonable. Entonces, bueno, pues los compañeros estarán ahí. Ya sabéis que muchos de los laboratorios habéis mandado ya vuestras diapositivas con el objeto de facilitar el que todo esto sea más ágil. Se irán pasando y bueno, ese sería un poco el esquema.
Al margen de esto, deciros que bueno, que lo estamos grabando, como hemos dicho antes, y que le intentaremos dar el máximo de difusión y sobre todo el máximo de seguimiento una vez que pasamos este momento, este hito importante en la convocatoria, para intentar apoyar el que la mayoría de proyectos que queráis, ¿no?, continuar o que se puedan llevar a cabo, pues puedan contar en la medida de nuestras posibilidades con un apoyo de la universidad, nuestro y de las redes, ¿no?, que podamos ayudar a trazar para esa implementación futura. Dicho esto, pues traslado la palabra a Fran y Sandra. Muy buenas. ¿Veis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, voy a comentar yo un poco primero porque no podemos estar hablando a la vez. Os voy a compartir pantalla un poco. Como decía Esteban, todos los que no y las que no habéis enviado la diapositiva, pues voy a estar yo pasando esas diapositivas. Entonces, creo que estáis viendo ahora esa parte de la pantalla. ¿Cierto? Se ve bien, ¿no? Vale. Pues un poco, bueno, ya hemos hecho la parte de la presentación institucional y ahora que acabamos de tener la charla entre Esteban y Marcos, vamos a empezar, digamos, tenemos tres bloques de presentaciones. Este es el primer bloque en el que, bueno, empezamos enseguida con David. Ahora os doy paso a los dos, David. Y bueno, comentar un poco el tema del formulario, que lo hemos pasado. Tenéis que firmar ese formulario primero, que estará abierto durante una media hora desde la hora que lo pasamos, y luego pasaremos otro, que son necesarios que firméis ambos para la obtención del certificado. Bueno, presento a mi compañera Sandra, os dejo que os diga unas cosillas y ahora ya empezamos con esto. Vale, bien. Hola a todos, mi nombre es Sandra y bueno, yo voy a ir dando paso, ¿vale? Mi compañero va a ir poniendo las diapositivas o los vídeos y yo voy a ir indicando el orden, aunque podéis verlo en pantalla, ¿de acuerdo? Empezamos en primer lugar con el laboratorio 11 for Lab, que van a presentarlo ambos promotores, David Cabello y David Gutiérrez Parejo. Hola, muy buenas. No sé si empezamos ya o solo era saludo. Sí, sí. Vale, perfecto. Perdón, no es que ha sido un fallo mío porque no le he mandado a David la diapositiva. ¿Puedo compartir pantalla o hablo directamente y ya está? Trato, si quieres, de compartir. Sí, claro. Espera, que te tengo... Tendría que habilitarte. Perdona, disculpa, es que se me ha pasado totalmente. Mira a ver si puedes. Y no me acuerdo ahora. Voy ahora mismo. Un segundito. ¿Qué te tengo yo? Vale, perfecto. Creo que sin problema. En principio la debería estar viendo ahora mismo. Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, primero disculpar a David Cabello, que es el otro promotor conmigo, que se ha tenido que ir por motivos personales, lleva unos días de hospitales también, está todo bien, pero le ha pillado fuera. Entonces, agradecemos de parte de los dos todo lo que hacéis, y bueno, todo el proceso y demás, las facilidades que nos habéis dado. Y bueno, yo soy David Gutiérrez, me ha tocado quedarme solo hoy, y lo que hemos hecho nosotros, voy a contar muy rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es un poco de qué se trata nuestro laboratorio, que lo que queríamos era poner en valor la acción social a través del deporte. Entonces, bueno, primero, no tuvimos ningún... Bueno, tuvimos problemas como todo el mundo cuando trabaja en grupo, pero la verdad es que ha sido un trabajo muy fácil con todos los colaboradores. Es verdad que teníamos muchísima gente porque lo pasamos por la facultad, se apuntó todo el mundo. Éramos, no sé, 20, 30, éramos muchísima gente. Y al final hemos estado 7 u 8, pero bueno, contábamos con ellos también, así que no ha sido tampoco muy grave. Y bueno, el trabajo que hemos hecho, como tengo la pantalla entera, nosotros dividimos en dos grupos. Uno, decidimos trabajar en dos líneas, tecnológico, propuesta tecnológica y propuesta social. Y el trabajo que hemos hecho ha sido, a través de las reuniones que hemos hecho semanales, creamos una pizarra compartida, bueno, un tablón compartido para cada uno de los grupos. Y en este tablón ellos iban compartiendo su trabajo, ¿vale? Ellos entraban aquí, iniciaban sesión y cada uno ponía un color o como ellos hayan
han ido haciendo. Nosotros íbamos entrando, guiando un poco el trabajo, viendo un poco las alternativas que teníamos, las opciones que salían. Pero esto ha sido un poco la metodología que hemos tomado para dinamizar, porque al final lo que nos falta siempre en las sesiones cuando trabajamos online, la interacción entre la gente, el poder hacernos anotaciones, movernos, ayudarnos. Y con esta plataforma, pues intentamos un poco paliar este problema que teníamos. Así que eso ha sido un poco. Y los resultados que hemos tenido, en la línea de social, no sé si estoy pintando yo aquí, porque a mí me sale en mi pantalla algo pintado. Pero bueno, en la línea de social tenemos una acción que nos faltaría aterrizarla un poco, porque la idea era, nosotros el año pasado en la facultad, además con unos alumnos, hicimos un taller para integración de drogodependientes de la ciudad de Granada. Entonces venían todas las semanas, hacían actividad deportiva y el objetivo era mejorar su conexión, pues lo mismo que aquí, los vínculos entre ellos, su capacidad emocional, su capacidad de relacionarse a través de hacer actividades de deporte. Y la idea que surgió, sin que hubiéramos comentado nada de esto, es hacer una cosa muy parecida, pero con la integración de colectivos en riesgo de exclusión con inmigrantes. Entonces, pues nuestra intención aquí es trabajar con la asociación y en el ayuntamiento para pues generar estos talleres semanales o cada dos semanas, en los que se hagan diferentes actividades deportivas para que tanto gente de la facultad como todos los jóvenes que quieran generemos una especie de comunidad alrededor del deporte en la que, además de jugar al fútbol y jugar al baloncesto, pues se transmitan otros valores que son típicos del deporte. Y por no alargarme, bueno, Manuel Delgado y Francisco Vázquez, que no sé si andan por aquí, son los colaboradores principales de esta línea. Y por la otra, una línea que probablemente, además, continuaré luego. La tecnológica, que es una especie de lucha que hemos intentado sacar contra, igual que tenemos la lucha contra las fake news, ahora está muy de moda que todo el mundo puede tener su web, todo el mundo puede tener un blog y todo el mundo puede recomendar lo que quiera. Y como no hay una criba de esa información, más que la que hace Google como ellos quieren, pues es muy complicado para las personas saber qué está bien y qué no. Entonces nuestra intención es generar una plataforma, repositorio online de actividades deportivas certificadas por profesionales de la ciencia del deporte, como somos en la facultad desde la que promovemos este taller. Entonces, nuestra intención es trabajar con la facultad y con la organización y profesionales del deporte en este proyecto de futuro que tenemos, y con esto ya voy cerrando, que es un laboratorio de innovación deportiva propio de la facultad, abierto a todo el mundo, pero promovido desde la Facultad de Ciencias del Deporte, que además está convalidado, tiene dos créditos de libre configuración para los alumnos, en el que trabajaremos esta idea probablemente, y nuestra intención es generar conocimiento a través de la investigación. Entonces, con los mismos participantes de este laboratorio que quieran continuar a partir del mes que viene, y todos los que podamos conseguir, tanto de la facultad como lo que nos ayudéis vosotros, pues nuestra intención es seguir, para que lo que hemos hablado no quede en el aire, seguir avanzando y seguir trabajando juntos para al final poder llevar a la práctica alguno de estos proyectos. Y esto sería un poco todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Recordar que, bueno, aunque David se ha ajustado perfectísimamente al tiempo, la indicación será que apareceré yo en pantalla cuando hayáis consumido 4 minutos y medio, para que sepáis que tenéis que finalizarlo en los siguientes segundos, ¿de acuerdo? El siguiente es el Laboratorio 38, Fomentando la Inclusión Social en las Mujeres, y será presentado por María Alejandra Ochoa. ¿Estás por ahí, María Alejandra? Un momento. Hola, María Alejandra. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. Estupendo. Perfecto. Bueno. Ok, esa es nuestra diapositiva. Bueno, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad global, distinguidas autoridades de la Universidad de Granada, Media Lab Prado, Media Lab Granada, todo el estudiantado y los demás miembros participantes de los laboratorios de innovación social. Este laboratorio realmente fue una iniciativa de la Universidad de Granada, de la Vicerrectoría de Inclusión e Igualdad.
nos sumamos Amparo Aranda, la licenciada Prado Aranda desde Venezuela, la psicóloga Antonia Cobos del Ayuntamiento de Granada y mi persona. Y fue una iniciativa que empujó la profesora Mari Carmen Pérez. En tal sentido, bueno, ya todos conocemos la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo de Milenio, y sabemos que el Objetivo 5 es muy importante para la Unión Europea y para las Naciones Unidas. Entonces, nosotros nos dedicamos a trabajar en la inclusión social, incluir ese ámbito. ¿Y cómo lo hicimos? O sea, diseñamos el objetivo, para nosotros el objetivo general, es cuál, crear un espacio de intercambio, un espacio para proponer, para construir y que permita construir y darle paso a las iniciativas que fomenten la inclusión social de la mujer y por ende la igualdad de género. Convertir a la mujer en un agente de desarrollo, en un agente social dinámico. En tal sentido, nos enfocamos en cuatro áreas, como se puede observar en la lámina, procurar la igualdad laboral, el emprendimiento económico, la igualdad digital y la participación política. Nosotros hemos diseñado varias estrategias, pensamos que debemos comenzar desde el ser mismo de la mujer, construyendo un proyecto de vida que se enfoque en todas estas. Lo queremos conseguir, ¿cómo? Lo estamos consiguiendo, ¿cómo? A través de capacitación, a través de un diagnóstico, y diríamos que estamos ajustándonos y queremos hacer realmente una cuantificación del daño, que ha causado a la mujer el coronavirus, el COVID-19. Creemos que eso es importante porque debemos reajustarnos y hacer una reparación con perspectiva de género. En tal sentido, la capacitación está incluida, por supuesto, porque necesitamos reforzar las habilidades, las nociones que tienen las mujeres sobre emprendimiento económico, necesitamos reducir la brecha digital, debemos seguir luchando por igualdad laboral. Y además queremos o empezamos a crear la red de laboratorios con perspectiva de género. Es de hacer notar que nosotras, desde Mujeres para el Mundo, veníamos trabajando ya desde el año pasado con el Laboratorio de Innovación Ciudadana con perspectiva de género. Nos sumamos a este laboratorio y al final, ¿qué conseguimos? La necesidad es la misma. Es una demanda urgente la inclusión social, la igualdad de género. Así que diferentes continentes, diferentes realidades, porque entre Venezuela y España, por supuesto que hay diferencias en calidad de vida, pero sin embargo, la igualdad de género y la inclusión social es una agenda pendiente. Así que nosotros queremos seguir construyendo la red, queremos seguir trabajando y queremos seguir enfocándonos en esto, en la mujer, los daños que ha recibido, cuantificar los daños del coronavirus y proponer este proyecto para que se incorporen todas y todos los que quieran. Son bienvenidas y bienvenidos. Gracias a MediaLab y gracias a la Universidad de Granada y a ustedes todos, de verdad que han sido maravillosos, Esteban, Susana, Fran y Javi. Gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra. Damos paso ahora al laboratorio número 13, el Laboratorio Socioambiental Ciudadano, de la mano de Elsa Pérez. Elsa, estás por ahí, ¿verdad? Que acabamos de hablar mediante el chat. ¿Elsa? ¿Ya listo? ¿Tienen mi presentación? Muchas gracias. Si pueden ir, por favor, poniendo las diapositivas. Pues muchísimas gracias al Media Lab de la Universidad de Granada. El Laboratorio Socioambiental Ciudadano es un laboratorio mexicano en donde trabajamos en Sierra Guadalupe, pues 8 colaboradores, de los cuales 5 estuvimos inscritos en este proceso con ustedes. Y bueno, a manera de contexto me gustaría comentar que la Sierra Guadalupe es un área natural protegida que está al norte de la Ciudad de México y también colinda con el Estado de México, con algunos municipios, y donde la mayoría de los que habitan tanto en la Sierra Guadalupe como alrededor desconocen sobre su importancia en temas de captación de agua,
como un espacio que alberga diversidad biológica, como toda esta filtración que tiene de las emisiones contaminantes de la zona norte del valle, pero también sobre todo de todas las iniciativas colectivas, ciudadanas y comunitarias que ahí suceden desde una perspectiva socioambiental y participativa. La Sierra Guadalupe abarca a estos municipios y pues nosotros trabajamos ahorita específicamente solo en la Ciudad de México, en donde, bueno, su nombre es, refiere a Mito Guadalupano, que ahí fue donde se apareció la Virgen, y que es, hay una serie de cerros que la acompañan. Las principales problemas que enfrenta esta sierra en el momento actual, pues son sus incendios recurrentes, los asentamientos irregulares e irregulares, lo que hace perder suelo, la siembra de bosques de eucalipto que ha hecho que pues las especies y la flora y fauna se ve afectada, y pues una pobreza y marginación que ahí se ve. Si pueden ir pasando las diapositivas, se los agradeceré bastante, porque vamos a ir viendo de manera visual. Claro, Elsa, me vas diciendo y te voy pasando, ¿vale? Ok, ya vete a la quinta, porque ya va la quinta, por favor. Bueno, ahí si gustas quedarte, por favor. Los prodigios ambientales surge, el anterior, surge como una iniciativa colectiva en la que vemos cómo tener un espacio de conversación entre proyectos ambientales, personas que trabajan política pública, personas que trabajan temas artísticos, si puedes ir, por favor, tú dándole las diapositivas, y donde en la pandemia pues pudimos potenciar esta comunicación para hablar de los prodigios como estas cosas asombrosas que merecen la pena asombrarnos, profundizar en ellas y explicarlas también, y para también tener estrategias desde la tecnología, el arte, la participación ciudadana, pues poder tener una manera de reproducir los prodigios que existen y resaltar los que no se tienen. Por favor, las que siguen. Es así que desde estas metodologías virtuales logramos tener una convocatoria, logramos recibir 25 prodigios ambientales que le llamamos como narrativas socioambientales que reflejan toda esta resistencia de un espacio natural, un área natural protegida, pero con toda una complejidad en la que vive, y que desde la resistencia en una urbe tan, tan grande, pues están enfrentando día con día. Fue un mosaico muy interesante de diversidad de percepciones, de cómo se narra desde la música, desde desde el arte, desde la fotografía, todos estos proyectos, como se puede ver, todos los 25 proyectos, si puedes seguir dando avance, están en un repositorio virtual, el cual también lo que queremos con ellos es seguir profundizando en ellos, seguir discutiéndolos, y que sigamos haciendo talleres virtuales, trabajo con los colectivos que ya existen, pero también con los, aquí vemos, por ejemplo, también elementos científicos o de evidencia científica y de grupos académicos que también se están incorporando. Pues bueno, somos nosotros, la galería está abierta y está para todos, y pues gracias por esta coincidencia de astros para trabajar este proyecto que teníamos en puerta. Saludos desde México. Muchísimas gracias. Saludos también para México, Elsa. Y vamos a con el siguiente laboratorio, que es el laboratorio número 12, laboratorio de movilidad activa en Granada, que va a presentar Simón Fari. Simón, ¿estás por ahí, Simone? Sí, sí, estoy aquí. Luego voy a compartir pantalla directamente. De acuerdo. Me dice que es imposible. ¿Me lo podéis desbloquear? Sí, vamos a darte acceso, Simón. Sí. Ya deberías de poder. Ahora lo intento. Bueno. Yo soy Simone Fari, soy el promotor y me habéis quitado la... Estaba compartiendo yo, Simone. ¿Te comparto sí, vale, yo o vale, compartes tú? Como vale, quiera. Compártala tú. Vale. Si la pones... Venga. Bueno, soy Simone Fari del Laboratorio 12, LabMag,
el Laboratorio de Movilidad Activa y Sostenible de Granada. Es un laboratorio pequeño, es un laboratorio con un grupo heterogéneo. Hemos empezado en 4 y hemos terminado en 6, por lo que es muy positivo, porque se han añadido 2 personas que han oído hablar de nuestro laboratorio. El LabMag tiene como objetivo principal lo de promover políticas de buena práctica de la movilidad activa en el área metropolitana de Granada. ¿El por qué? Porque hemos detectado la necesidad de profundizar sobre la movilidad activa en Granada, un tema bastante descuidado. Si puedes, por favor, agrandar el detalle de los objetivos intermedios. Objetivos intermedios. Se ha puesto como objetivos intermedios la creación de un espacio virtual y físico en el cual se pueda debatir acerca de la movilidad activa. Entonces, antes de todo, el laboratorio, el LabMag, es un espacio. Quiere ser un espacio virtual y físico. Luego, los demás objetivos son interpretar las posiciones de los stakeholders en el debate, elaborar las directrices principales para fomentar la movilidad activa y contribuir a mediar entre las diferentes posiciones en el debate acerca de la movilidad activa y sostenible. Es decir, que esta es la segunda función de nuestro laboratorio, es ser mediador entre las varias partes que entran en el debate de la movilidad activa y sostenible en el área metropolitana de Granada. Vamos a ver el siguiente, los stakeholders, porfa. Y los stakeholders, los posibles interesados a esto LabMag, son todos los que le interesa promover la movilidad sostenible y activa. Nosotros con movilidad activa entendemos básicamente la movilidad no motorizada. Entonces, el caminar, ir en bicicleta y obviamente con su integración con el transporte de tipo público. Entonces, los stakeholders, en este caso, son los técnicos y estudiosos de la movilidad en Granada, son los grupos de activistas que defienden una movilidad activa y sana, son los grupos de ciudadanos que defienden la renovación y el espacio urbano, y por fin son los actores políticos y sociales que promueven la movilidad de Granada. Esto, por esta razón, el LabMag quiere convertirse en mediador, además que espacio. Como ha dicho Marcos García en su intervención anterior, quiere ser un espacio de encuentro entre actores que normalmente no median, no debaten entre ellos. O si debaten, como en nuestro caso, normalmente se crean conflictos tales que no pueden avanzar en propuestas activas. Nosotros queremos ocupar este espacio y por esta razón es un laboratorio también de innovación. Queremos innovar. Los resultados esperados. La creación de un espacio público de debate, tanto virtual como físico, cuando se podrá. Mediar los conflictos entre los actores. Y como queríamos también poner algo de concreto, también la elaboración de un manual de buenas prácticas. Pero esto es solo uno de los ejemplos concretos que nosotros queremos realizar. Otro ejemplo concreto ha sido esta infográfica, que es su resultado concreto, que hemos realizado de forma súper compartida y online. Con esto termino. Muchísimas gracias a Media Lab. Y obviamente nosotros queremos avanzar, queremos proponer abrir este laboratorio y pasar de la fase de prototipo a la fase de laboratorio de innovación social concreto. Por tanto, si hay alguien que está interesado, me puede contactar a la dirección pari@ugr.es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Simone. Nos quedamos con ese llamamiento a seguir participando de este laboratorio y damos paso al laboratorio 16, Panel Ciudadano sobre Contaminación, de la mano de Jesús Andrés Sánchez Cazorla. Jesús, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. ¿Ya? Vale, sí, estaba esperando que me dierais sonido. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todos. Un saludo a Simone Fari, que como habéis visto, pues es el promotor del laboratorio que acaba de intervenir,
con el que he mantenido un contacto bueno, frecuente. Mantuvimos una reunión porque la temática del laboratorio que él promovía tenía muchos puntos de conexión con el laboratorio que he promovido yo. Sandra, ¿no? Comenta, bueno, el título completo es el panel de ciudadanos sobre contaminación atmosférica, salud y movilidad en Granada y su área metropolitana. Paso a presentar brevemente la propuesta elaborada. Por favor, si podéis poner la figura 1, en ella pueden verse los objetivos de esta propuesta. Esta propuesta pretende contribuir a la mejora de la toma de conciencia de la ciudadanía sobre conflictos sociales relevantes, pero también en la mejora de la democracia realmente existente, contribuyendo a una mayor participación ciudadana y de más calidad respecto de problemáticas de gran trascendencia social que nos afectan a todas y a todos. Para ello, pretende explorar las potencialidades de una herramienta, la denominada paneles de ciudadanos, en el marco de un conjunto de problemáticas interrelacionadas como son las referidas en el título, contaminación atmosférica, salud y movilidad en Granada y su área metropolitana. No obstante, esta herramienta puede aplicarse igualmente a otras problemáticas, tales como la emergencia climática, la sociedad post-pico del petróleo, renta básica, etc. Volviendo al objetivo de la propuesta elaborada, esta intenta mejorar el grado de conocimiento de la ciudadanía respecto de las conexiones entre las referidas problemáticas. Intenta aumentar las capacidades de esta para influir y participar en la búsqueda de posibles alternativas a la movilidad actual que contribuyan a la mejora de la contaminación atmosférica y, por tanto, también a la mejora de la salud de la gente que vivimos en este área geográfica. Por favor, si podéis poner la figura 2. Para ello, proponemos un panel de ciudadanos compuesto por un número de vecinas y vecinos que puede ser variable, dependiendo de la problemática analizada y de los recursos disponibles, que tendrán el asesoramiento de un grupo de apoyo constituido por personas expertas, colectivos sociales, funcionarios, trabajadores de la administración pública, etcétera, que serían convocados por el equipo coordinador del panel y por el propio panel. En un panel ciudadano participa un grupo de personas seleccionadas al azar. Si bien es posible introducir una cierta representatividad sociológica introduciendo criterios de selección relevantes para el asunto en cuestión, tales como género, edad, formación, etc. Por favor, si podéis poner figura 3. La tarea de un panel ciudadano es escuchar y dialogar con los expertos y agentes sociales involucrados, deliberar y debatir diferentes soluciones y a continuación elaborar propuestas que intenten dar respuesta a las cuestiones planteadas. Al final, como resultado del proceso, el panel emitirá un informe cuyo formato, difusión y repercusiones dependerán de los compromisos adquiridos por las instituciones que se involucren en el proyecto. Este informe puede adoptar la forma de un breve escrito, de una o dos páginas, un vídeo corto o cualquier otro medio que sea oportuno para su difusión y comunicación, o todo lo anterior. En él se señalarán los aspectos más relevantes del conflicto analizado y se realizarán recomendaciones sobre la cuestión considerada. Resumiendo, el proceso cuenta con las siguientes fases. Por favor, si podéis pasar a la figura 4. Estas fases se desarrollan en la propuesta a lo largo de un año con la repetición de la fase de celebración del panel ciudadano, que es la quinta fase de ese cronograma, en dos periodos separados por unos 5 meses. Esa fase, esos dos periodos que tienen que ver con actividades de escucha y diálogo del panel con el grupo de apoyo, deliberación, elaboración y discusión de soluciones y elaboración de propuestas, y que tienen lugar en dos periodos de un mes aproximadamente cada uno. En el documento de la propuesta se comentan las posibilidades de establecer sinergias de este proyecto con otras iniciativas que ya están en marcha, tanto del Ayuntamiento de Granada como de la Diputación, que tienen que ver con la mejora de la movilidad y de la calidad del aire en sus respectivas estrategias EDUSI. Sin embargo, donde quizás se pueden crear más sinergias es con la Mesa de Movilidad y Calidad del Aire que ya ha formado la Diputación de Granada en el marco de su estrategia metropolitana SEDUSI del proyecto europeo OptiTrans. El responsable técnico de dicho proyecto, Gonzalo Esteban, es uno de los participantes en este laboratorio. Finalmente, quiero agradecer públicamente el esfuerzo y el trabajo desarrollado por todos los integrantes de este laboratorio. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Jesús, como siempre. El siguiente laboratorio es el Lab 10,
el Open Lab Creativo y va a ser presentado por Fernando Ayona. ¿Estás por ahí, Fernando? Sí, hola, estoy por aquí. ¿Me escucháis? Estupendo. Sí. Perfecto. Fran, ¿podrías poner...? Vale, perfecto. Genial. Listo, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a intentar ser bastante breve. ¿Podrías pasar, Fran, a la primera, por favor? Esta es la tercera. Esta es la primera. De acuerdo, gracias. Mi presentación la he dividido en cuatro bloques. Sesión 1, que es un poco la evaluación y toma de contacto con el grupo. En este caso éramos un grupo bastante pequeño, estaba formado por 6 integrantes y nuestra idea era conocernos un poco en esa primera sesión. Estuvimos evaluando cuáles eran las necesidades de nuestro grupo y aportamos diferentes ideas, era un brainstorming para intentar plantear propuestas artísticas con una temática común. En este sentido, lo que planteábamos era generar un espacio de encuentro y colaboración para promover proyectos de creación artísticos que partiesen de una misma temática común, es decir, el cuerpo y los problemas inherentes a su fisicidad en un contexto pospandémico, con un carácter multidisciplinar que adoptase metodologías colegiadas y transversales, donde ciencia, arte y tradición pudiesen entrelazarse para crear sinergias que lograsen proyectos concretos. ¿Puedes pasar a la segunda, Fran, por favor? En este sentido, en la segunda sesión, lo que intentábamos era generar proyectos concretos en un espacio colaborativo con aportaciones por parte de todos los integrantes del equipo y con propuestas formales de trabajo definitivas. En este sentido, yo me dirigía un poco, dada la edad, porque ellos son todas las participantes, eran estudiantes, me dirigía un poco en tutor de cada una de sus propuestas para intentar plantear sus proyectos artísticos de forma muy, muy concreta. Aquí podéis ver, por ejemplo, una de las sesiones con uno de los bocetos que planteaba, en este caso, Ángela, para realizar su escultura y una serie de videocreaciones que posteriormente evolucionarán en la segunda parte de este laboratorio. ¿Puedes pasar, Fran, por favor? En la tercera sesión nos planteamos tutorización individualizada, en la cual en este espacio colaborativo todos aportábamos diferentes ideas o puntos de encuentro a esa propuesta formal que estaba realizando cada uno de los participantes del equipo. Y en este sentido, aquí os puedo mostrar la propuesta de Noa y Lara Castro con diferentes referencias artísticas de otros artistas, ya conceptualizando muy concretamente su proyecto, con el vestuario que se va a realizar, los diferentes materiales que se van a usar y las localizaciones concretas donde se llevarán a cabo, por ejemplo, sus videocreaciones y sus fotografías. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor, Fran? Y en este sentido, en la cuarta sesión, lo que intentábamos era plantear una evolución concreta de este laboratorio. ¿Cómo? Pues con una propuesta que sería la realización de un futuro taller de profesionalización artística que se titularía De la idea a la obra artística, metodología, fases y desarrollo, con unos objetivos muy concretos, que era dotar a los participantes de las herramientas y recursos necesarios para su profesionalización en el sector artístico fuera del ámbito universitario. Con referencias y contenido tendríamos desde el visionado de portfolio, un amplio temario, la producción de obras artísticas definitivas que pudiesen ser expuestas en una muestra final de estas obras y probablemente la producción de un catálogo. El destinatario o los destinatarios de esta propuesta, de este taller, serían estudiantes y licenciados graduados en Bellas Artes, escuelas de artes y oficio o profesionales de la fotografía y aficionados, con un cronograma concreto que serían 12 horas dividido en sesiones de 2 horas durante 6 semanas. Este sería un poco, a la derecha podéis tener algunas imágenes de referencia y con esto termino mi presentación. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. A continuación vamos con el laboratorio 6, Laboratorio de Información y Comunicación Digital sobre la COVID-19 en las webs municipales de Granada y su área metropolitana. Y lo van a presentar Rosa Pérez Manrique y Fabiola Isabel Ávila, que como no han podido estar con nosotras esta tarde, nos han mandado un breve vídeo para que podamos conocer su propuesta.
Perdona, ¿decís que no se oye? ¿Y si me desmuteo? Un segundo. Bueno, vamos al descanso y... ¿Qué pasa, Nicolás? Bien, pues como esta era la última intervención de este primer bloque y ha habido un pequeño problemilla técnico, vamos a dar paso primero al descanso, de acuerdo, que son 5 minutillos para que vayamos al baño, tomamos un café y volvemos y ya retomamos con este vídeo del Lab 6, ¿de acuerdo? Nos vemos en 5 minutos.
Bien, bueno, volvemos del descanso ahora sí con el vídeo del Lab 6. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Pérez Manrique. Vengo a explicar el Laboratorio de Información y Comunicación Digitales sobre el COVID-19 en las webs municipales de Granada y su área metropolitana. Las participantes de este laboratorio somos Fabiola Isabel Ávila López, consultora de accesibilidad digital, y yo misma, Rosa María Pérez Manrique, médica de la Unidad de Cuidados Intensivos. A modo de introducción, comentar que la ciudad de Granada y municipios del área metropolitana viven en una situación de confinamiento debido a la proliferación de la infección por COVID-19 desde el mes de octubre del año 2020, teniendo como recurso útil de información la web municipal. Teniendo en cuenta esto, ¿qué necesidades son las que atiende nuestra propuesta? Nuestra propuesta atiende a necesidades relacionadas con la información y comunicación digitales sobre el coronavirus, entendida esta comunicación en sus más diversas y diferentes manifestaciones. Teniendo en cuenta este panorama, si una persona residente en Granada desea conocer qué puede o no puede hacer al salir de casa, actualmente desde la web municipal no se ofrece tal información de salud. Es decir, no se ofrece información de forma clara y concisa sobre confinamiento, viajes, trabajo, entorno infantil, apoyo financiero, etc. Es decir, en definitiva, sobre protocolos de actuación de forma clara, concisa y de fácil comprensión. Caso aparte es el de las personas mayores y personas con discapacidad cognitiva, lo cual necesitan una arquitectura de información comprensible que cumpla con los requisitos de la accesibilidad cognitiva. Los objetivos de esta propuesta pueden ser resumen en uno, que es que la innovación garantiza el bienestar humano para todos. En ese sentido, este laboratorio presenta tres objetivos principales: analizar las prácticas de qué se comunica, analizar las prácticas de qué no se comunica y comunicar de una manera social, rigurosa y responsable. Ahora, como segundo paso, tras analizar las malas prácticas observadas y detectadas, pasamos a describir las posibles soluciones para que la información digital sobre la COVID-19 que ofrece el Ayuntamiento de Granada cumple los requisitos sociales de rigurosidad, responsabilidad y accesibilidad. En primer lugar, se ofrece un seminario de sensibilización donde los formadores sean personas ciegas y expertas en el manejo de sus herramientas de apoyo. En segundo lugar, se ofrece un análisis de necesidades digitales específicas, además de caja de herramientas que incluye una bienvenida a la accesibilidad digital. También se ofrece una auditoría formal de accesibilidad web y, por último, se ofrece la organización de una semana de accesibilidad por parte del Ayuntamiento de Granada para la sensibilización de la importancia de ser accesible digitalmente, humanizando así la accesibilidad digital. Como culmen de esto comentar, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido el análisis y el aprendizaje sobre la accesibilidad digital. Hemos aprendido a analizar páginas web. Hemos aprendido a identificar áreas de mejora con su posterior medida y sus posteriores áreas de implementación. Sobre todo, también hemos aprendido mucho sobre la coordinación de recursos. Comentar como conclusión que si ocurriese la mejora de la accesibilidad digital, se daría la relación de que la web nos proporciona información y el ciudadano del municipio de Granada la recibe, siendo ayudado a que se produzca la satisfacción de sus necesidades en todas las áreas. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, pues ahora sí empezamos el segundo bloque con el Laboratorio 55, Laboratorio de Innovación Social a través del Diseño, con Adolfo Marchesini y Jerónimo Formica, amigos de Media Lab UGR que estuvieron por aquí de manera previa a la pandemia y siempre es un gusto verles. ¿Jerónimo? Justo hace un año estábamos partiendo para el lab. Pues salimos el 27 de enero del año pasado y llegamos el 28, así que para nosotros es una fecha bastante fuerte. Jerónimo pide disculpas, él estaba con un estudio médico que se le ha atrasado una hora, así que estoy solo. Él está ahí tratando de conectarse desde el teléfono, desde la clínica. Así que bueno,
Yo, bueno, aparte de agradecerles y todo lo emotivo que es para nosotros seguir trabajando con ustedes, tomo la palabra de Esteban del principio de poder hacer esa reunión pronto con Marco, porque me pareció que el debate ese es genial y es un poco también de por qué tiene el laboratorio, o sea, la propuesta nuestra tiene también mucho que ver con eso. La próxima, Fran. Nosotros somos, se dio justo que éramos dos o tres, surgió un laboratorio pequeño, somos de Argentina, de la zona de Cuyo, de Mendoza, se incorpora una persona de Buenos Aires y una persona de Chile, y después incorporamos un par más, siempre seguimos siendo de Argentina, todos diseñadores, que la idea nuestra del laboratorio era poderlo abrir, no seguir trabajando con diseñadores. Pero lo que nosotros notamos, que un poco también rescato lo que hablaba Marcos, esto de la triangulación entre el privado, la institución y la academia. Nosotros tuvimos un montón de debates sobre la problemática, y lo que nosotros notamos, que por proyectos así personales que estamos dirigiendo algunos proyectos nosotros, es como que no había una herramienta que nos permitiera generar nuevos proyectos de innovación social. Entonces, a través de diferentes procesos y charlas y debates, llegamos a una posibilidad de la próxima, Fran, de generar una aplicación, ya sea web o mobile o teléfono, donde nosotros podamos volcar en esa nuestro proyecto de innovación social. La idea no es solamente llenar un formulario que tiene ciertas etapas. Nos dimos cuenta, porque en el grupo que nosotros estábamos trabajando habían personas que ya tenían sus inquietudes y sus problemas. Entonces, nosotros iteramos con ellos, o sea, le dimos lo que nosotros generamos, que fue una herramienta, y generaron problemas. Entonces, no se los puedes dejar solos para que resuelvan o armen un proyecto. Entonces, más allá de estas interfaces o de estas herramientas, la idea también es articular entre la universidad, el gobierno, este tipo de aplicación que se puede distribuir por municipios, depende obviamente de cada país cómo se articula, la próxima, donde hay diferentes campos de articulación, donde se van resolviendo diferentes problemas que van a ser mentoreados por integrantes del municipio y de la universidad, para que poder armar proyectos que lleguen a un departamento concreto del municipio, donde yo tengo un proyecto con un problema y una solución, pero yo tenga resuelto todo el camino. Entonces, nosotros podemos generar un proyecto de principio a fin para poderse aplicar. Nosotros, la próxima, Fran, es la última. Generamos, rediseñamos, hicimos un canvas. Esto se iteró, son proyectos reales, con dos integrantes de nuestro grupo que tenían problemas reales. Una de las integrantes, Catherine, quería, su problema era las bolsas de residuos, las bolsas de un solo uso, las de plástico. Entonces ella planteaba una solución. Entonces, bueno, a través de este canvas era entrar a buscar cómo ella llegaba del problema, que sería lo de arriba a la izquierda, a una solución. Y el otro problema, o sea, no vamos a entrar a expandirlo, es qué sucede con las tapitas de residuos o diferentes plásticos, y la solución era generar, tomando el tema de Gambito de Dama, la serie esta de Netflix que ha sido tanto furor, era generar fichas de ajedrez que son impresas con impresoras 3D, más cursos online. Esto obviamente no llega casi ni a prototipo, es una idea de cómo poder generar la idea de un proyecto que vaya del principio a fin. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a el laboratorio 44A, y digo 44A porque hay dos laboratorios 44 que tratan el tema de menores no acompañados, pero desde distintas perspectivas. Así que primero vamos a ir con el 44A, que lo va a presentar Lucía Rabadán. ¿Estás por ahí, Lucía? Sí, ¿se me oye? Vale, sí, sí. Sí.
Bueno, pues voy a empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarnos. Nosotros somos el Laboratorio 44 y nuestra temática va la lucha contra la desprotección de menores migrantes no acompañados y de la... Tenemos como punto central la desprotección de los menores migrantes no acompañados, pero debido al alto número de colaboradores que conseguimos, decidimos dividirlo en dos partes. Uno que es temática jurídico-legal y el segundo que es de mentorización e integración, es decir, un taller más psicosocial. Así que yo me voy a centrar en el laboratorio 44A, que es el laboratorio jurídico-legal. El sujeto objeto de nuestro estudio, como en ambos laboratorios, es la infancia migrante no acompañada, y cuando decimos infancia nos referimos a niños, niñas y adolescentes. Otra. Nuestro objeto de estudio en el que vamos a centrar toda nuestra investigación es la situación jurídico-legal de esta infancia migrante y en concreto de los procesos de documentación que deben pasar, a los que deben hacer frente estos menores para regularizar su situación. Partimos de la siguiente problemática y es que tras conocer de primera mano este colectivo nos dimos cuenta que el proceso de documentación al que deben hacer frente es insuficiente e ineficaz. Las menores en situación irregular. Hoy tienes que pasar allí atrás. Ahí. Y entonces, estar en una situación irregular lleva en sí que son ciudadanos sin derechos. La siguiente. Como objetivo principal, que es el que nos vamos a centrar principalmente, es que con este laboratorio queríamos conseguir solucionar la problemática que sufren estos menores no acompañados que llegan a Granada en términos jurídico-legales, es decir, en temas relacionados con su indocumentación. Y entonces nuestro objetivo principal, el que veíamos a partir de esta necesidad, era elaborar un protocolo de actuación o intervención en el que se den solución a estas insuficiencias e estas ineficacias en defensa de sus derechos. Los objetivos específicos, son principalmente centrados en investigación, que es conocer de forma científica la situación de estos menores. El siguiente. De intervención, que es renovar principalmente el actual sistema de documentación, es decir, renovarlo, ¿sí? Convertirlo más actualizado y más eficaz. Y además actuar como complemento a todo esto. Pero bueno, si alguien tiene más interés, pues le podemos pasar perfectamente la presentación cuando haya más tiempo. Y otros objetivos eran la mentorización, pero que nuestro objetivo de mentorización es en complemento al laboratorio que va a exponer mi compañera a continuación. Nuestra metodología para estudiar este fenómeno es la siguiente. La revisión documental, que es principalmente el estudio exhaustivo de la legislación existente, y en lo que se va a basar principalmente nuestro estudio de campo, o nuestra intención, es en entrevistas a personas pertenecientes o involucradas en este colectivo, porque creemos que solamente a través de entrevistas podemos conocer realmente la ineficacia o la inexistencia de esta problemática. Y algo que hemos ido viendo en nuestras entrevistas es que lo que nos decían las entrevistas de los técnicos de la administración no coincidía con la información que nos daban las familias en las entrevistas. La institución promotora del proyecto y brevemente, no, tanto el 44A como el 44B, formamos parte de AFAM, que es la Asociación Andaluza de Adopción y Acogimiento, y que dentro de ese ámbito pues está adopción, AFAM Acoge, que es acogimiento familiar, y AFAM Joven. Los stakeholders que hemos puesto pues principalmente son los organismos y las entidades que intervienen, que están implicadas y que se beneficiarían de este proyecto. Nuestro cronograma se basa en tres áreas. Es primero el proyecto de investigación para conocer la
la situación de intervención para poder aplicarla y un seguimiento de esa intervención. Ya, siguiente. Bueno, creo que ya practicamos, si acaso creo que no me... Bueno, sí, da igual. O sea, los indicadores eran cómo queríamos conseguir este proyecto y, por último, cómo queremos conseguir, cómo vamos a comprobar que se han conseguido todos nuestros objetivos. Y, por último, pues el aprendizaje, que supongo que es común a todos nosotros, pues es la eficacia de un trabajo en grupo y la capacidad resolutiva que tenemos que tener. Y creo que ya, que no me he excedido mucho del tiempo. Bueno, de todas formas, si a alguien le interesa más nuestra presentación o nuestra temática, porque es cierto que lo queríamos hacer breve para no ocupar más tiempo, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la asociación. Si a alguien le interesa la temática, os encantado de pasársela, vaya. Pues estupendo, Lucía, con vuestro permiso también. Si hay alguien interesado en las presentaciones, en verla con más detenimiento, pues podemos publicarlas con vuestro permiso. Y ahora vamos con el laboratorio 44B, como tú bien adelantabas, el laboratorio de mentorización e integración de menores extutelados migrantes no acompañados o no acompañadas, y va a ser presentado por Marta Aro, que como no ha podido estar con nosotras, pues nos ha mandado también un vídeo y este esperemos que se oiga. Muy buenas tardes, yo soy Marta Aro Casares y soy una de las promotoras del laboratorio 44B, que se trata del segundo bloque del laboratorio 44, como ya sabréis, y este lo hemos querido llamar mentorización e integración de menores y tutelados, migrantes no acompañados y acompañadas. La idea de realizar este tipo de proyectos de innovación social se originó cuando la entidad promotora de este proyecto, que se trata de la Asociación AFAN, Asociación Andaluza de Adopción y Acogimiento, vio cómo las niñas y los niños que hoy día llegan a las familias o bien a través de la adopción o bien a través del acogimiento familiar provienen en su gran mayoría de otros países como consecuencia de una migración. Por tanto, el aumento elevado de menores que han llegado al país por dicha consecuencia ha suscitado el interés y la especial sensibilidad de trabajar por y para el bienestar de estos niños y de estas niñas por parte, como digo, de la asociación. De ahí, y como habréis intuido, que nuestro colectivo objeto de estudio sea la infancia y la juventud migrante no acompañada. Nuestro objeto de estudio se va a centrar sobre todo en la difícil situación de integración con la que tienen que hacer frente actualmente en la provincia de Granada y además la falta de recursos con las que cuentan y el desconocimiento que tiene nuestro colectivo acerca de estos. Además, queríamos conocer de primera mano cuáles son las necesidades más demandadas, pero no tan solo por nuestro colectivo objeto de estudio, sino también por los propios profesionales de la administración pública y las familias de acogida. Es por eso que en estos meses hemos realizado una serie de entrevistas a estas personas y se han deducido las siguientes necesidades, como son el choque cultural que se produce, la dificultad que tienen con el idioma y, por tanto, dificultad a la hora de realizar cualquier tipo de trámite, las escasas salidas laborales con las que cuentan, la poca sensibilización que existe en la actualidad hacia este colectivo, también la carencia de apoyo y acompañamiento y por tanto los escasos vínculos de apego con los que cuentan y el escaso apoyo terapéutico. Para poder dar respuesta y poder cubrir estas necesidades, estas demandas, hemos planteado una serie de objetivos muy generales como son el garantizar una integración tanto social como laboral, aumentar el número de familias acogedoras, fomentar tanto su autodesarrollo como el impulsar sus habilidades psicosociales y facilitar los procedimientos administrativos. Como habéis podido ver, esos son unos objetivos que son muy generales. Obviamente no sabemos cómo se van a conseguir a simple vista. Para ello hemos planteado, obviamente, una serie de objetivos mucho más específicos, porque este proyecto juega con dos bloques muy importantes. Por un lado, las actividades que van a ser comentadas muy rápidamente en este momento y por otro, lo que es el proceso de mentoría. Las actividades, como veis, van en función de unos ámbitos. Esos ámbitos plasman muy bien el objetivo general, que son los que he comentado anteriormente, y a su vez los objetivos específicos. Pero para saber cómo se van a lograr esos objetivos específicos, hemos planteado, como decía, unas actividades que han sido desarrolladas con todo tipo de detalles para que se sepa cómo se va a seguir y cómo se va a realizar y cómo se va a alcanzar, como digo, ese objetivo específico. Como decía y como veis, están tanto los objetivos como las actividades divididos en ámbitos. Por ejemplo, están orientados, mejor dicho, a las familias que estén interesadas en el acogimiento familiar. En estos objetivos y estas actividades van en torno a la integración social,
Luego comenzamos con el desarrollo personal y trabajamos esas habilidades psicosociales que también hablábamos en actividades terapéuticas y ya por último trabajaríamos los objetivos y actividades que tienen que ver con los procesos administrativos. Siento mucho no poder pararme más en esto porque, como digo, es uno de los bloques importantes de este proyecto, pero el tiempo es lo que tiene. Quería decir también que para que en todo momento esas actividades que hemos visto se cumplan y sean realmente eficaces, va a haber un experto o una experta en el idioma que logre explicar al chico o a la chica en qué va a consistir esa actividad, por qué se va a realizar y por qué va a resultar beneficioso para él o para ella. Y bien, además de esas actividades que comentaba, un segundo bloque muy importante de este proyecto va a ser el proceso de mentoría. Para que ese proceso de mentoría sea positivo y obtengamos una buena respuesta, en un primer momento lo que vamos a hacer es una serie de entrevistas individualizadas, tanto por un lado al chico o chica voluntaria que se ofrezca a ser mentor, tanto por otro lado como al propio chico o chica tutelada que participe en el proyecto. Con la mentoría sobre todo queremos cumplir dos objetivos, por un lado que esa relación sea la misma durante todo el proyecto, que no se rompa y que sea algo muy positivo, y segundo que se logren facilitar pues, todos esos procesos administrativos de los que comentaba al principio y se trabajen los vínculos de apego y se amplíen las relaciones entre iguales, se conozca mucho más el entorno y al fin y al cabo que sea una experiencia muy positiva, obviamente también para el mentor o la mentora, pero sobre todo para nuestro chico o chica migrante no acompañado. Y ya para acabar muy rápidamente comentaré el cronograma de este proyecto, el cual va a iniciarse a principios del año que viene y finalizará a finales de 2024. Durante el año 2022 lo que se va a hacer es formar el equipo de investigación, la toma de contacto con las entidades y realizar obviamente la propuesta de trabajo. Ya en el año 2023 lo que se va a hacer es la puesta en práctica de un proyecto piloto para ver qué se puede modificar o qué se puede ir alterar en aquellos aspectos que no funcionen como nosotros esperábamos. Y a finales del 2023 se va a realizar la difusión de la propuesta de trabajo como tal, porque ya sea a principios del siguiente año, es decir, de 2024, se realizará nuestra propuesta de trabajo en donde esas actividades que he comentado antes y la mentoría, el proceso de mentorización, ya se van a realizar y durante todo este año se van a realizar una serie de evaluaciones porque a final de este año se va a realizar la evaluación final, va a ver cómo ha funcionado y propondremos si su continuidad, si ha funcionado bien y si ha funcionado como esperábamos. Y eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Laboratorio de Innovación Social. Bien, pues ahora vamos a dar paso al Laboratorio 58 con Raquel Lázaro y Carmen Cedillo, que nos van a hablar de su laboratorio de traducción e interpretación de los servicios públicos. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, estamos encantados de participar en esta iniciativa y yo ahora mismo bastante abrumada por ver lo bien que se han desarrollado algunos laboratorios. El de las compañeras del laboratorio 44 por temática a nosotras nos interesa mucho y bueno, me encanta ver que está tan bien organizado y que tienen todas estas actividades ya planificadísimas. No es nuestro caso, nuestro laboratorio ha sido una experiencia muy interesante, pero también hemos visto que ha sido muy compleja. Empezamos desde el principio con nuestra idea, nuestra idea de reconstruir de algún modo la traducción y la interpretación de los servicios públicos en cuanto a que es algo de lo que se ha hablado ya durante muchas décadas, pero que parece que todavía no está profesionalizado, ni siquiera está definido. Y queríamos reconstruirlo y plantearnos desde el principio si existía una problemática, si de verdad podíamos hablar de una problemática comunicativa a la hora de que las personas alófonas, en su mayoría inmigrantes, puedan acceder a los distintos servicios públicos. Empezamos con 30 y tantas inscripciones y tuvimos que dividir el laboratorio en tres, es decir, ha habido laboratorio 58 A, B y C, aunque estamos presentando los resultados conjuntos porque realmente han sido muy similares. Se ha hablado de temas muy parecidos en todos los laboratorios. Finalmente participaron 26 personas con perfil diverso. ¿El problema que hemos detectado? Bueno, sí que existe un acceso deficiente o por lo menos dificultoso a los servicios públicos, eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo, existe confianza, pero que hay falta de comunicación. Esta falta de comunicación ocasiona una falta de equidad en el acceso y no se recibe la misma atención en los servicios públicos si puedes comunicarte adecuadamente que si no.
Esto es algo que parece bastante evidente, ¿no? Pero el caso es que no parece que se haga suficiente para remediarlo. Falta sensibilización, no solamente hacia la diversidad lingüística, sino también hacia la hacia los aspectos culturales. Porque muchas veces nos da la sensación de que podemos comunicarnos mal que bien en lenguas vehiculares, como el inglés, pero surgen otros problemas que están relacionados con cómo concebimos, por ejemplo, la salud, si estamos hablando de un servicio público sanitario. La problemática de acceso y de comunicación a los servicios públicos es totalmente desconocida también. Normalmente, cuando estamos hablando de los muchos problemas que encuentra la población inmigrante, no es raro que la lengua pase desapercibida. Se queda ahí. Parece que no es tan problemático lo de poder comunicarnos, cuando en realidad es la herramienta clave lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nuestra propuesta tiene dos pilares, la formación de intérpretes y la concienciación, por esto último que os estaba comentando. Concienciación sobre la importancia de una comunicación eficiente, porque si no, no se puede acceder a los servicios públicos. Y acceder a los servicios públicos es un derecho de todos los residentes en un país. Hay que fomentar la igualdad y hay que fomentar también la integración de personas alófonas. Con lo cual, hemos propuesto diseñar y proporcionar formación y hemos propuesto además, bueno, es una formación específica que tiene que ver con técnicas de trasvase de información y no únicamente con aspectos lingüísticos, que incluye aspectos éticos y que incluye aspectos culturales y además una gran acción en cuanto a información y sensibilización. Para ello necesitamos implicar a instituciones como universidades, asociaciones profesionales de traductores e intérpretes, ONGs y administraciones que están en contacto con población migrante y también de manera mucho más amplia a la población general, a los usuarios finales que muchas veces no tienen ese poder, hace falta empoderarlos para que puedan velar por sus derechos lingüísticos y de acceso a los servicios públicos. Por supuesto, a los proveedores de servicios, que a veces, como todos sabemos, nos pensamos que gritando más nos entienden mejor y en realidad es una cuestión de lengua. Y también a intérpretes y mediadores interculturales. Bueno, yo creo que Carmen estará de acuerdo conmigo en que la experiencia no ha ido mal, ¿no? Efectivamente, ya para terminar me gustaría resaltar que ha sido una experiencia muy enriquecedora, que si bien hemos tenido tres laboratorios diferenciados y con distintos participantes y distintos perfiles, hemos obtenido los mismos resultados y yo creo que podríamos terminar esta presentación simplemente agradeciéndoos el habernos invitado, porque al final creo que mi compañera estará de acuerdo y Gabriel, que es el otro promotor del laboratorio, finalmente hemos empezado ya hoy mismo a implementar esa propuesta, hemos empezado la sensibilización, hemos empezado por vosotros de alguna forma y seguro que a partir de ahora veréis la realidad del acceso a esos servicios públicos por parte de la población migrante de una forma diferente y tendréis en cuenta esta problemática que si no os habéis visto inmersos en ella quizá no os habéis planteado antes. Así que el espíritu de los participantes ha sido muy social, cumplimos perfectamente la esencia con la que estos laboratorios fueron diseñados, tenían un interés muy grande en cambiar la sociedad y esperamos poder hacerlo en todo lo que esté en nuestras manos. Así que muchísimas gracias por invitarnos a este proyecto. Muchísimas gracias a vosotras, a Carmen y a Raquel y a todas las compañeras y compañeros que han trabajado con vosotros estas semanas. Damos paso a los laboratorios de la Casa del Estudiante, una de esas líneas específicas dirigidas por la Universidad de Granada que comentaba antes Esteban, y va a presentar estos laboratorios porque han sido varios, el laboratorio Curriculum Vitae, el laboratorio Hermano Mayor y el laboratorio de divulgación, coordinados por la directora de la Casa del Estudiante, Giselle García. Hola Giselle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantada de participar con vosotros, Sandra, que sabes que os aprecio muchísimo, en lo personal especialmente. Así que nada, encantada de participar. Bueno, yo voy a contar un poco, no os voy a someter a la tortura de haber preparado un PowerPoint, que igual lo agradecéis. Yo voy a comentar un poco cuál era un poco la intención que nosotros teníamos a la hora de plantear esto, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en varios, dentro de la Casa del Estudiante, una de las líneas estratégicas era crear laboratorios pero que fuesen diseñados, creados y llevados a cabo por estudiantes, únicamente por estudiantes.
de la Universidad de Granada, en cualquiera de las titulaciones. ¿Por qué? Porque creíamos que era importante, o sea, nos sustentábamos en tres cuestiones, que era fundamentalmente crear un espacio de debate sobre cuáles eran las cuestiones necesarias sobre las que se tenía que poner a trabajar. Por otro lado, reflexionar cuál era el papel de los estudiantes como actores dentro de lo que es el sistema universitario. Y por otro lado, crear una serie de materiales, ¿no? En ese sentido, nosotros, como proyecto piloto de la propia Casa del Estudiante, como laboratorio permanente, que es lo que al final algunos han derivado, pues iniciamos nuestra andanza con estos laboratorios de innovación social. Como bien decía Sandra, nosotros nos centramos en tres proyectos, ¿no? Currículum Vitae, la intención del Currículum Vitae de este laboratorio era fundamentalmente la de crear una especie de mentorización, un acompañamiento a la hora de crear el currículum, porque entendíamos que el estudiante, una vez que salía de la universidad, pues no tenía muy claro cuáles eran ni siquiera todos los recursos que tenía y que había aprendido, y que no solamente estaban en la titulación que presentaban en cualquier puesto de trabajo al que aspiraban, ¿no? Por lo tanto, hacer una construcción más allá del currículum formal, que ya sabemos que eso ya te lo expide la universidad con todos los títulos y todos los sellos oficiales, ¿no? Por eso, en ese sentido, queríamos crear este currículum, este laboratorio, centrándonos en el currículum. Por otro lado, el laboratorio al que denominamos Hermano Mayor, en este sentido, esto sí se ha convertido en un laboratorio permanente dentro de la Casa del Estudiante, que lo coordina mi compañera PDI Miriam Herbás, que creo que además estaba por aquí, que la he visto antes. En este sentido, lo que queremos crear y lo que se surgió en este laboratorio de innovación era fundamentalmente un proceso de mentorización de los estudiantes en los cursos iniciales, primero y segundo, donde todos cuando hemos llegado a la universidad pues estamos muy perdidos, pero no solo en cuestiones académicas, es que no sabemos ni siquiera si nuestra facultad tiene cafetería, dónde está la fotocopiadora o qué se hace los días que no hay clase, ¿no? Pues un poco ese proceso de mentorización y de acompañamiento, donde el estudiante muchas veces por parte del PDI del PAS ve una distancia enorme, pero que estudiante a lo mejor de cuarto o quinto curso o de incluso de tercero, ¿no? Ese proceso de acompañamiento, sobre todo en los primeros meses, ese primer cuatrimestre, pues entendíamos que era importante. Como os decía, esto se ha convertido en un laboratorio permanente y nuestra idea es crear una guía que esperamos que pudiese estar a finales de este segundo cuatrimestre para ser implementada. Con el tema del COVID tenemos algunos problemas de implementación, ¿no? Pero para que en el curso de 2021-2022 pues estuviese en marcha. Y por último, el último laboratorio, el de divulgación, se ha convertido también en un laboratorio permanente, en este caso se llama Conciencia T. Y bueno, un grupo de estudiantes, en este caso Mónica Rodríguez, que participó en el laboratorio de innovación, se ha unido a otro grupo de estudiantes, ¿no? Hemos creado el laboratorio este permanente y la idea es crear podcast de divulgación científica, pero para el estudiantado. Hay mucha divulgación, pero más para PDI o para hacer transferencia de conocimiento, ¿no?, a otra área de la sociedad, pero entendíamos que era necesario también, en este sentido, tener un poco una referencia para el propio estudiantado, ¿no? Pues como se lleva ahora tanto, incluso profesores que se están animando, ¿no?, a canales TikTok para explicar su materia en TikTok y ser un poco más dinámico, estamos ya volviéndonos locos un poco intentando captar la atención del estudiantado, pues bueno. Nosotros a través de estos tres laboratorios y en general os dejo aquí nuestra página, en la Casa del Estudiante nosotros estamos abiertos a recibir propuestas del tipo que sean, el único requisito que tenemos es que tiene que estar, se tiene que llevar a cabo por parte de estudiantes de la Universidad de Granada, solo hay un coordinador que será o un PDI o un PAS, que es simplemente para cuestiones administrativas, pero nosotros queremos que el estudiantado de la Universidad de Granada construya espacios donde ellos quieran hacer y decidan qué quieren hacer. No están para nada determinados, no están encorsetados, no tienen que hacer por narices una cosa u otra, sino que al contrario, lo que queremos es que ellos piensen una universidad diferente. Esto va un poco también en la filosofía de Proyecto Facultad Cero, en la que he podido participar con vosotros, ¿no?, un poco en esta dinámica de abrir un poco la frontera institucionalizada que tenemos de la universidad y convertirla en aquello, en aquel lugar o en aquel espacio en el que puedan soñar y pensar que quieren que sea, ¿no? Y en este sentido queremos que este espacio de la Casa del Estudiante pues sea el espacio en el que ellos decidan qué hacer. Y nada, seguir trabajando con vosotros, que nos encanta, desde la Casa del Estudiante y desde el Vicerrectorado. Además, vamos a estar mucho más cerca, cosa que agradezco y creo que agradecemos todos. Y nada, de verdad, os invito a que participéis, a que muchos de los laboratorios
que además estoy viendo se puedan convertir en laboratorios permanentes dentro del propio vicerrectorado y que podamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Giselle. El aprecio es mutuo y hablo por todas las compañeras y estamos deseando teneros por aquí cerca. Muchas ideas, muy buenas ideas. Nos quedamos con ese podcast que además tiene muchísimo que ver con lo que es el espíritu de Media Lab y de Radio Lab, ya lo sabes. Además, con esa guía, colaborar. Seguro, con esa guía, ¿no? De que nos sentimos todos un poco perdidos y que la universidad es más algo más que las clases, ¿no? Y todos necesitamos un poco esa orientación. Así que dejamos por ahí la página en el chat, la página de la Casa del Estudiante, del Laboratorio de Ideas, para que podáis echar un vistazo y que podáis difundirlo entre todas. Muchísimas gracias, Giselle. Muchas gracias. Pasamos ahora al Laboratorio 61, afrontamiento positivo de los retos de la edad. La jubilación, la soledad no buscada y otros cambios asociados a la edad. Nos lo va a presentar Antonio de Dios Cubero y es uno de estos laboratorios de otra de estas líneas, como ya decíamos, una era la Casa del Estudiante, otra es el aula de formación permanente, ¿no? Que han hecho diferentes laboratorios en torno a este envejecimiento positivo y en torno a estas cuestiones que afectan a nuestros mayores. Antonio, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio de Dios y soy el coordinador del laboratorio que ha comentado Sandra. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser joven y no ser joven más que un ratito en la vida. Hay un culto a la juventud y esto conlleva que por ser mayor pueda ser excluido. El ser mayor afecta en el trabajo, ante nuestra familia, a nivel social, donde crea una falta de relación entre generaciones. Vamos a darle soluciones. Hay puertas sin abrir, caminos por recorrer llegados a esta etapa. ¿Puedes pasar a la 3, por favor, Fran? La siguiente. Somos 9 los participantes en el laboratorio. El 50% nos hemos desarrollado en el ámbito sanitario. Estamos 2 farmacéuticos, un auxiliar de enfermería y una médico. Una licenciada en Derecho, un gerente de auditoría, un profesor, una docente de artes plásticas y un ingeniero. ¿Pasas a la diapositiva 2? Estupendo. A la 2, por favor. Hemos aportado datos cuantitativos que visualizan el peso de la población a la que nos referimos. Estamos hablando de millones de censados mayores de 65 años y con un incremento superior al 25% de este sector de la población. Un dato a destacar es que las nuevas personas mayores están mejor formadas y mejor posicionadas económicamente. Son más activas y más defensoras de sus derechos. ¿Cuáles son los objetivos a conseguir? Prepararse para la reactivación en esta nueva fase. Nos quedamos en la 2, por favor. Esto conlleva las ganas de seguir aprendiendo, permanecer productivos y garantizar de esta forma nuestra continuidad del yo satisfecho. Seguir estando a la vanguardia. Anticiparse y tener ya diseñadas nuestras estrategias para cuando llegue la jubilación. Y que esto no provoque efectos negativos como deterioro del bienestar psicológico y social, descenso de la autoestima, disminución de las relaciones sociales, etc. Garantizar la continuidad de la visión positiva en esta nueva etapa. Eliminar determinantes psicosociales negativos. Superar la incertidumbre diaria a largo plazo. ¿Qué hago ahora con todo el tiempo libre? La sociedad tiene que globalizar un modelo positivo adecuado a esta nueva etapa y difundamos este concepto a través de la educación desde la infancia. Otros retos asociados a la edad, hacemos mención al cambio físico, ligado al estereotipo de la vejez. Se asocia belleza a juventud y las arrugas con la decadencia. Nos vamos a centrar en las soluciones para superar los cambios. Jubilación. Hay que planificar cómo se desea que transcurra esta nueva etapa en la vida. Esto requiere un ejercicio que implica querer, saber y poder. En querer, analizamos nuestro discurso interno para una adecuada preparación emocional. Eliminamos las ideas negativas en torno al envejecimiento. Programamos cómo rentabilizar el ocio y una socialización anticipatoria. Saber, misma proyección de futuro que se tiene en otras etapas de la vida. Poder, adoptar un rol activo en búsqueda de soluciones. Desde el laboratorio, creemos que sería interesante trabajar en un estudio cuantitativo y cualitativo en cada ciudad, incluso en cada distrito, del estado de los mayores. ¿Cómo superar el reto de la soledad no deseada?
hagamos uso de las herramientas tecnológicas y estar equipados y formados en ellas. Fomentar el aprendizaje enlazado también a la posibilidad de generar nuevos vínculos de amistad. El aula permanente de formación abierta y Media Lab UGR son dos magníficos ejemplos con demostrada eficacia en este campo. Participar en voluntariado y asociacionismo que permite incluso aportar la experiencia de la profesión. Participar en actividades culturales, turísticas y creativas. Enumeramos un amplio abanico de posibilidades en el trabajo. Hacemos otra propuesta, que los grupos o peñas se coordinen entre sí para detectar personas que padecen esta soledad no deseada y ayudar a poner fin a la misma. Sería importante un registro de toda esta información que sea difundido y de fácil acceso al mismo. Cerramos con una cuestión generalizada. Ni la administración pública ni la sociedad en general está preparada para una sociedad envejecida. Podemos y debemos influir en el contexto social. Hagamos que nos vean con optimismo, viviéndola con plenitud y realismo, con ilusión y confianza. ¿Cómo llamas a la persona que es feliz los lunes? Jubilado. Dentro del apartado impacto esperado, donde se podrían aplicar y líneas de continuidad, incluimos una nueva propuesta. Dentro de las empresas, crear un comité, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, que ayude a prevenir y formar sobre los efectos de la jubilación. En este comité puede participar personal jubilado y cualificado. Para terminar, una vida larga trae consigo muchas oportunidades. Lleva una vida saludable, mantente activo, productivo y alcanzarás el éxito. Y animo a Media Lab y a todos los participantes a que sigamos en esta línea de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Seguro que vamos a seguir esta línea de colaboración que se han abierto a raíz de estos laboratorios, porque hay muy buenas ideas y muchas ganas, sobre todo. Damos paso al laboratorio 46, Habilidades para la Vida, de la mano de Florencia de los Santos. ¿Estás por ahí, Florencia? ¿Florencia? No te escuchamos. Te estamos mandando invitación de audio, tienes que darle a aceptar. Ahora. Sí, aquí estoy. Gracias, Sandra. Te escuchamos con eco, Florencia. Sí. Ahora ya, perfecto. Sí, perdón. ¿Sí me escucha? Es que mi señal está inestable, creo. Sí, 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 perfecto, te escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy Florencia de los Santos, de Monterrey, Nuevo León, México, y este laboratorio de habilidades para la vida surge, pues es uno de laboratorio tutores de resiliencia que nace del curso de la acción de laboratorios distribuidos de Media Lab Prado, y no sé si... Y es un laboratorio que, bueno, los voy a tratar de poner un poco en el contexto. En el mundo hay millones de niñas y niños sin cuidados parentales y que han sido alejados de sus familias por diferentes motivos. Adicciones, trabajo infantil, explotación sexual, migración forzada, abandono, maltrato, problemas de acceso a la salud y a una vivienda. Estas niñas y niños se encuentran en instituciones de acogimiento residencial bajo el resguardo de las instituciones públicas y privadas de cada país. Soy voluntaria en uno de estos centros en el estado de Nuevo León. La primera vez que fui, pensaba que iba a encontrar niños tristes, desnutridos y llorando, y no fue así. Tienen cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación y salud. Y mi asombro y pregunta fue, ¿cómo es posible que estas niñas y niños, a pesar de haber pasado por tantas situaciones de violencia y conflicto, tengan la capacidad de sonreír y seguir viviendo? Y la respuesta me la fueron dando ellos en el día a día. Somos luchadores natos. Buscamos un sentido de vida y algo que nos ayude a salir adelante y convertirnos en buenos seres humanos. Y surgió otra pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a estas niñas y niños resilientes a encontrar un sentido de vida y dotarlos de habilidades para salir adelante? Surge entonces la oportunidad del curso de Media Lab Prado y el curso de innovación social de Media Lab de UGR,
en el que nos pedían proponer un laboratorio. Y es como nace Habilidades para la Vida, que es el laboratorio 46. Nace como un programa de acciones para dotar de habilidades para la vida a las niñas y niños que, convertidos en adolescentes y con una mayoría de edad cumplida, llega el momento de egresar de estos centros y que puedan salir dotados de habilidades y competencias para enfrentar la vida y convertirse en buenos seres humanos. Se está trabajando en un programa de formación y capacitación cuyos pilares principales son la educación, el arte, la naturaleza y el juego, apoyados con el desarrollo de habilidades blandas y con la resiliencia temprana que estas niñas y niños desarrollan por su situación de conflicto y vulnerabilidad. Agradezco a los colaboradores e instituciones que han apoyado y apoyarán este laboratorio y también a Esteban Romero, Medialab UGR y por supuesto a la Universidad de Granada por esta oportunidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Florencia. Vamos a hacer el descanso y ya nos introducimos en el tercer bloque. Como vamos con 10 minutillos de retraso, este descanso va a ser de 3 minutitos, ¿de acuerdo? Nos vemos en 3 minutos. Volvemos a las 7 y 5, ¿vale? Hasta ahora.
Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas, Joaquín. Bueno, pues contigo damos paso al Laboratorio Concienciación sobre la Pobreza y Alternativa de Acción Ciudadana. Cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, que como todo el mundo me sumo a los agradecimientos a Media Lab, ¿no?, por fomentar este tipo de espacios que son tan importantes para pensar en común sobre los temas que nos parecen socialmente relevantes. Y bueno, me presento, yo soy Joaquín Alcañiz Colomer, promotor del Laboratorio 45 sobre la pobreza, concienciación sobre la pobreza y alternativas de acción ciudadanas. Y en un primer momento la idea original era lanzar una especie de plataforma online con contenidos teóricos sobre el alcance y distintas explicaciones de la pobreza, además de recursos prácticos disponibles, tanto si se quería ayudar a mitigar el problema como si se vivía en esa situación. Sin embargo, poniendo en común las ideas sobre cómo llevar a cabo esto, íbamos viendo que había otras necesidades prioritarias y que no se estaban teniendo tan en cuenta, así que decidimos cambiar un poco el enfoque del laboratorio, especialmente con la idea rectora de que lo fundamental era escuchar a las personas que están viviendo esta situación. Concretamente nos centramos en las personas sin hogar, por ser un poco más operativos, puesto que la pobreza es un conjunto muy heterogéneo donde hay distintos grupos, y además también lo planteamos pensando un poco en la reproducibilidad del laboratorio, ¿no?, en prototiparlo de alguna forma, aunque suene un poco más complicado con este tipo de laboratorios, pero que podía llevarse a cabo esto, en cómo estas pautas se pueden seguir en distintos sitios, entendiendo que aunque la pobreza sea un fenómeno con factores comunes en muchos lugares distintos, también las formas en las que se vive y los recursos en cada contexto tienen sus especificidades, ¿no? Bueno, si quieres pasar a la anterior, que son, no voy a entrar mucho en esto, pero son algunas de las necesidades que pensamos que eran importantes y que este laboratorio podía ayudar a cubrir, ¿no? Y era sobre todo generar un espacio de escucha y comunicación, puesto que son muy pocas las ocasiones en las que estas personas tienen espacios donde se escuche su voz, realizar un diagnóstico de necesidades de las personas sin hogar de primera mano, generar materiales que luego sirvan para orientar a los profesionales, no porque no tengan formación suficiente, sino con el objetivo de aumentar su caja de herramientas a la hora de afrontar la intervención. Luego, conducir grupos de discusión y divulgar los resultados que se vayan obteniendo, que esto pensamos que es una parte fundamental también del proyecto. Y si quieres pasar al siguiente. Y eso, como decía antes, hay tres objetivos fundamentales. El primero es conocer la experiencia de las personas sin hogar, y planteamos para ello, primero, contactar con esas personas, que trabajan con el colectivo para poder tener más, un acceso más fácil a esa muestra, y luego llevar a cabo metodologías cualitativas, sobre todo grupos de discusión, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y cómo perciben ellos que son esos problemas a los que se enfrentan. Luego, con esta información, sistematizarla y tratarla para poder generar pues eso, documentos de trabajo que sean útiles para las personas que trabajan con estas personas. El segundo objetivo sería bastante similar, pero en este caso referido a las personas que trabajan con este colectivo, a las asociaciones que trabajan con este colectivo, también utilizando metodologías cualitativas, pues grupos de discusión, entrevistas en profundidad para saber cuáles son los problemas que afrontan a la hora de desempeñar su labor, cuáles son los principales problemas respecto a los recursos públicos o privados que perciben, o cómo es su experiencia vivida, ¿no?, en ese trabajo que llevan a cabo. Y también analizar y sistematizar esta información y elaborar un documento de trabajo cuyo objetivo sea profundizar en el conocimiento sobre las dificultades, como decía, institucionales y de acceso a recursos en el trabajo con las personas sin hogar. Y el tercer objetivo, que también pensamos que es muy relevante, es el dar a conocer esta situación, ¿no? Pues por una parte haciendo públicos los distintos documentos de trabajo y contactando con organizaciones identificadas como relevantes para poder tratar de solucionar los problemas enunciados por este colectivo. Luego difundirlos con los distintos medios a nuestro alcance, pues redes sociales, contactando con medios de comunicación, para dar a conocer la situación a la población general y tratar de generar una respuesta colectiva, pues, por ejemplo, en forma de exigencias a las administraciones responsables, para poder mejorar la situación de estas personas. Y ya sí que está, y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Joaquín. Damos paso al Laboratorio 31, Conectarte, que lo va a presentar su promotor, Fernando Piraquive. ¿Estás por ahí, Fernando? Aló, sí. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de antemano quiero agradecer pues a todo el equipo de la Universidad de Granada
y al MediaLab, pues por todo el acompañamiento que nos han brindado durante todo este proceso. Entonces, empezamos con las diapositivas, por favor. Fernando, no habíamos recibido diapositivas vuestras, no sé si quieres compartir tú o... Vale, un momentito entonces, porque yo las había enviado al correo electrónico, pero perfecto, da un momentico, las proyecto acá. Espera, te doy permiso. Ay. Un momentito porque las tengo que abrir aquí. Disculpa, pero seguramente o no hemos descargado esa diapositiva. No la tengo aquí. Ok, un momento. ¿Se comparte? Sí. Dejo de compartir yo por si te pone algún problema. Vale. Solo un tantico que tengo mi conexión un poco con dificultad. Dime si quieres tu mail y lo miro aquí un momento, a ver si lo puedo encontrar rápido. Vale, perfecto. Vamos a dar paso, si quieres, al siguiente y de mientras vamos buscando, ¿vale? Sí, perfecto, de acuerdo. Mejor, venga. Pues José Luis Luque. Vale, pues mientras que Fran está solucionando el problemilla que ha surgido, vamos al laboratorio 30. Le adelantamos unos minutillos a José Luis Lupiáñez Gómez, resolución de problemas. ¿Estás por ahí, José Luis? José Luis, te estoy viendo, pero tienes el micro silenciado. A ver. Ahora sí. Ahora, perfecto, te escuchamos. Muy bien. Pues buenas tardes, mi nombre es José Luis Lupiáñez y el laboratorio que yo coordiné se llamaba Resolución de Problemas. En el título faltaba lo de problemas de matemáticas, pero ya se aclaró todo bien entre los participantes. Y este laboratorio surgió desde el inicio con una idea de continuidad a largo plazo y así se lo he transmitido a los compañeros de MediaLab y parece que puede ir bien así. Miren, la idea del nacimiento de este laboratorio fue, por una parte, tratar de promover, sensibilizar hacia las personas, hacia las matemáticas, tratarlo de alejarlos de esos odios y de esas fobias que generalmente puede promover. Y al mismo tiempo, como la investigación ha constatado que aquellos que son hábiles resolviendo problemas de matemáticas desarrollan unas habilidades que van más allá de las matemáticas y se pueden desenvolver con solvencia en un montón de situaciones, pues con esa idea promovimos este laboratorio. Y las líneas que hemos hecho, las reuniones que hemos tenido han sido para planificar líneas de actuación, que os las resumo brevemente. La primera de ellas es que vamos a crear, junto con el Radiolab de MediaLab, una serie de conferencias divulgativas tratando de acercar de una manera lúdica y divertida las matemáticas a la gente. Esa estamos planeado comenzarlas en el mes de febrero. Por otra parte, vamos a crear un grupo de Instagram en el que promovamos planteamiento de problemas de matemática, pero no de problemas de matemáticas tradicionales, sino de matemáticas divertidas y curiosas. Y cada semana se habilitará un espacio en la web donde un experto resolverá ese problema y resolverá las dudas que le hayan planteado a la gente que ha participado en ese grupo. Luego también hemos acordado un plan de formación de profesores que se va a comenzar a impartir en el mes de marzo a profesores de matemáticas de educación primaria sobre resolución de problemas, sobre estrategias y materiales que pueden usar con sus alumnos. También nos han aprobado ahora un curso con profesores de secundaria de la provincia de Almería y ese se va a dar un poquito más adelante.
Finalmente, estamos colaborando con el proyecto STALMAT, que es un proyecto del Ministerio que se llama Estímulo del Talento Matemático, para chicos que tienen especiales habilidades en matemáticas, y vamos a crear una serie de conferencias virtuales con ellos para presentarle otro tipo de tareas y de recursos que son muy útiles en las matemáticas. Con todas estas líneas, pues tratamos de responder a esos objetivos. Nos queda cerrar una colaboración con un organismo que trabaja en Granada, que atiende a una población que está en riesgo de exclusión social. Queremos trabajar con adultos y queremos trabajar con chicos de la zona norte de Granada, con talleres de los que ya tenemos experiencia, para tratar de acercarles también a ellos una visión divertida y al mismo tiempo válida y valiosa de las matemáticas. Con esa idea seguimos trabajando y agradezco mucho el apoyo de Medialab. Muchísimas gracias, José Luis. Quedamos pendientes para esa colaboración en radio. Y ahora sí, vamos con Fernando y conectarte. Aló, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Perfecto, bueno. Buenas tardes para todos. Un saludo cordial desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir la experiencia que tuvimos con el equipo de trabajo de Conectarte Lab. Es un laboratorio en red de impacto e implicación social. Siguiente slide, por favor. El propósito de este laboratorio es más que todo conectar el arte pues, con diferentes tipos de público y a su vez pues, que la sociedad conozca el trabajo de artistas locales pues, para generar puentes de colaboración y cooperación pues, entre diversas instancias. Nosotros nos definimos como tres objetivos específicos para abordar. Es el primero, ampliar la visibilidad de los artistas locales. El segundo es hacer como una caracterización de las expresiones artísticas que se logren recopilar en un mapeo local. Y el tercero, identificar un número representativo de artistas locales pues, hasta a través de Instagram. Y elegimos esta pues, red social y canal de comunicación que está en auge. Se realizó pues, un mapeo local de artistas pues, que han recurrido al uso de Instagram para visibilizar su trabajo y que han logrado materializar la entrada de recursos económicos o en especie para su sostenimiento con el fin de fortalecer su red de contactos, ya que pues, en medio de esta pandemia pues, se han visto limitados a exponer sus obras en galerías, exposiciones, exhibiciones. Y entonces pues están la mayoría todos cerrados y pues con la concurrencia pública bastante limitada. El equipo conformado de este laboratorio pues contó con el apoyo de Jara María Luque, Romero Luque, que es licenciada en Antropología Social y Cultural de España, Cian Costa, que es licenciado en Música, pero pues es de Brasil, y pues de la parte de diseño y la parte gráfica nos colaboró pues un diseñador industrial de Colombia que es Wolfram Albornoz, que le agradezco mucho el apoyo que nos brindó, y pues Fernando Piraquive, que yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, quien les está presentando. Siguiente slide, por favor. Bueno, durante ese mapeo se identificaron 117 cuentas de Instagram recopiladas de tres países participantes, especialmente Brasil, España y Colombia. Se realizó pues, un conversatorio, cuatro reuniones preparatorias, y pues digamos, en este conversatorio de artistas invitamos a algunas personas de Brasil, Colombia y España pues, para generar como ese intercambio de experiencias y qué elementos innovadores pues habían tenido durante el año pasado, que fue cuando comenzó la pandemia, pues para visibilizar su trabajo, qué recursos habían utilizado pues para fortalecer esa visibilidad del trabajo. Siguiente slide, por favor. Dentro de los resultados que se obtuvieron, pues se identificaron estas tipologías artísticas, fotografía, diseño gráfico, ilustración, pintura, artes visuales, percusión, cine, diseño de moda, música, y dentro de música algunas subcategorías, pues los que son compositores, cantantes, bandas, grupos, DJs, contrabajistas, raperos y pues de danza. Estas fueron como las tipologías que se identificaron dentro del mapeo local que se hizo. Siguiente slide. Y aquí quiero compartir más que todo pues la apreciación y una invitación de los tres artistas que participaron de cada uno de los países que mencioné. Uno es ilustrador, que es Alejandro Uzcategui. Pues que invitando a todos los artistas a entender que la herramienta de acuerdo a sus posibilidades, pues no como invasores de atención, sino como canales de comunicación sin la presión de tener que subsistir o depender de ella. Es decir, él utiliza mucho y divulga su trabajo a través de Instagram. Juan Larreta, pues aconseja usar la herramienta para visibilidad de su trabajo, usarlo con moderación, sin excesos y seguir aprendiendo y montando pues el trabajo que se haga en este canal de comunicación.
y Víctor Figueiredo, pues que invita a los artistas que deciden hacer influenciadores, que no se necesita hacer muchos, no se necesita tener muchos seguidores y tener muchos conocimientos, sino pues la actitud y la intención de poder visibilizar el trabajo. Esto es lo que pues se hizo con el trabajo. Agradecer mucho a los colaboradores que nos participaron y se involucraron en el proceso, y pues también a los artistas que nos acompañaron en su momento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando, y disculpa el inconveniente. Pasamos ahora al laboratorio 47, abordaje de la soledad de los mayores por medios digitales, y lo va a presentar su promotora, Ruth Piñero. ¿Estás por ahí, Ruth? ¿Nos escuchas? Sí, pero no, ahora sí puedo conectar. Hola, soy Ruth Piñero, no soy la promotora, pero soy una de las participantes del Laboratorio 47, que ya, como ya se ha mencionado, es el Laboratorio de Abordaje de la Soledad a los Mayores por Medios Digitales. Es un laboratorio pequeñito, pero igualmente lo hemos llevado a cabo con mucha ilusión. Nuestro principal objetivo es intervenir sobre las personas mayores y principalmente en municipios pequeños. ¿De dónde partimos? Pues ahora mismo, con la situación de pandemia, nos encontramos con que muchas personas mayores han perdido muchísimo más los contactos sociales y los contactos con el exterior, porque claro, son colectivos de riesgo, y la necesidad actual de vivir casi en el encierro preventivo no hace más que fomentar esta soledad, que ya de por sí muchas de estas personas ya vivían, pero al menos podían paliar con visitas a conocidos, con actividades que celebrasen en sus lugares de residencia o con las tareas diarias del día a día. Pero eso, todo eso ahora mismo está más limitado. Entonces, no, por eso nosotros lo vimos eso una problemática que era relevante y actual. Partiendo de eso, nuestra idea fue crear una serie de sesiones que fueran de forma online y, por lo tanto, serían seguras respecto a la pandemia y que permitieran no solo entretenerlos, sino invitar al envejecimiento activo, a la motivación, a la reflexión, a la participación en actividades que luego potenciaran la participación social y los lazos entre el grupo de participantes. A ver, somos conscientes de que muchas personas mayores no tienen o no saben cómo utilizar los medios digitales. Y por lo tanto, en una primera fase de nuestro proyecto implicaría que instruyéramos a estos participantes en una serie de nociones básicas y que en caso de que... Perdón, he leído el chat pensando que a lo mejor no se escuchaba algo. Algunas nociones básicas, en el caso de que no tengan medios, proporcionarle el acceso a ellos con la colaboración de los municipios donde vayamos a intervenir, y con algo que dice también Guadalinfo, que es otra opción. Ya en el grueso de nuestro trabajo, estamos ahora mismo en un proceso de 10 sesiones. Hemos creado ya un par, pero continuamos trabajando en ellas porque pretendemos continuar con este proyecto en el tiempo. Y todas estas sesiones tienen una metodología participativa, dinámica, divertida. En ella lo que queremos es que las personas mayores puedan exponer sus opiniones, puedan debatir, compartir ideas y que se ponga en valor de esa forma el seguir aprendiendo, el no parar, ¿vale? Entonces, además intentamos en ella abordar temática problemática que puedan ser cercanas a estas personas para que se sientan como en casa, ¿vale? De hecho, ya se ha mencionado hace un par de, no sé cuántos laboratorios, pero hace un ratillo se ha mencionado que hay una visión un poco negativa de la vejez. Cuando no deja de ser una etapa en nuestra vida como cualquier otra. Así que, para cambiar esa idea, tenemos, por ejemplo, dinámica que sea desmentir estereotipos de la vejez con una visión positiva de la misma, o promover el envejecimiento activo, como ya hemos mencionado. Nuestra intención final también, en cierto modo, es que después de estas 10 sesiones los participantes hayan despertado cierta complicidad entre ellos y tengan los ánimos para reunirse como amigos en otras ocasiones, siempre que las circunstancias lo permitan, y de esa forma paliar esta soledad. Y bueno, eso más o menos sería todo. Ya por último, agradecer a la Universidad de Granada y a Media Lab por haber organizado la iniciativa, porque la verdad es que nosotros hemos estado muy a gusto y nos ha gustado muchísimo, y que es una experiencia muy enriquecedora. Así que gracias por eso. Pues muchísimas gracias, Ruth. Vamos ahora con el Laboratorio 56, Estrategias para combatir la obesidad. Y si no me equivoco, es un vídeo, porque Clara Verónica no ha podido estar esta tarde con nosotros, así que vamos a escucharla. Laboratorio de Innovación Social número 56. Estrategias para combatir la obesidad. Los integrantes del laboratorio son Clara, María, Marisela, Patricia, Paula y Rafael. El arduo trabajo y coordinado por parte de todos los miembros del equipo dio como resultado la propuesta Programa Integral contra la Obesidad en Estudiantes Hombres de la Universidad de Granada, España. A continuación, se recapitula lo que abarcó la propuesta.
La obesidad es considerada ya una enfermedad grave, por lo que la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como la pandemia del siglo XXI, la cual, de no frenar, terminará arruinando el sistema de salud pública por los altos costos que genera su atención. Desafortunadamente, los organismos de salud prevén que la obesidad vaya en aumento, ya que las cifras son alarmantes. En España, los últimos estudios sitúan la prevalencia de la obesidad en el 16.91%. Lo más preocupante es que la obesidad juvenil se incrementa gradualmente y quien la padece tiene un acortamiento de esperanza de vida de entre 5 y 20 años por la alta posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón, diabetes y cáncer, siendo este problema el quinto factor de riesgo de muerte a nivel mundial. A este padecimiento se asocian problemas de autoestima, movilidad, de integración social del individuo, lo cual no solo demerita la calidad de vida, sino que también afecta a su entorno familiar. Sabiendo la gravedad del problema, decidimos abordarlo desarrollando una estrategia de intervención. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población masculina universitaria obesa, hemos elaborado un plan integral de modificación del estilo de vida, basado en tres pilares: la nutrición, la psicología y la actividad física. Creemos que es fundamental que los cambios no se produzcan de manera puntual, sino que se puedan mantener en el largo plazo, y es por ello por lo que hacemos tanto énfasis en este enfoque multidisciplinar. No buscamos que se produzca únicamente un descenso del índice de masa corpórea o cambios en la composición corporal, sino incidir, finalmente, en la calidad de vida del usuario. Por tanto, no nos basamos únicamente en el fomento de la actividad física y en la promoción de la alimentación saludable, sino que buscamos el abandono de patrones comportamentales favorecedores de la obesidad. La Universidad de Granada sería la responsable de implementar este proyecto y serían sus estudiantes de último grado los que, guiados por los docentes, desarrollarían y actuarían directamente con los beneficiarios con tres fines principales: comenzar a hacer una investigación profunda acerca de la obesidad, sensibilizar a los estudiantes acerca de estas problemáticas sociales e introducir una forma innovadora de aprender. Los beneficiarios del proyecto serían también estudiantes que padezcan obesidad, para que el beneficio quede completamente en la universidad. Además, al tratarse de pacientes jóvenes atendidos por una persona de su misma edad, habría una mayor empatía y confianza y, por tanto, un mayor porcentaje de éxito del proyecto. Estos estudiantes se convertirán en profesores en otras instituciones en un corto periodo de tiempo, lo que permitirá que este programa piloto pueda replicarse en la sociedad. La Universidad de Granada es reconocida por su compromiso a la innovación, el progreso y el bienestar social, mediante la docencia, una investigación de calidad y transferencia del conocimiento. Por tal misión de la institución es que hemos visto viable el que la presente propuesta sea acogida por la institución. Se estaría innovando en la forma de investigar, en la forma de enseñar y a su vez estaría ayudando a dar soluciones a las necesidades sociales. Respecto a los estudiantes, se les proveería de acciones encaminadas al éxito en la inclusión laboral. Los animaría hacia un mayor compromiso con su entorno y agentes sociales. Laboratorio 56, estrategias para combatir la obesidad, agradece a Medialab Universidad de Granada por este encuentro de trabajo. Bien, pues damos paso a otro de los laboratorios de este aula de formación permanente, que se llama SOS Estoy Sola, Solo y No Quiero Que Nadie Se Entere. Lo va a presentar Iria y María Jesús Rodríguez. ¿Estáis ambas por ahí? A ver si podemos escucharos. Ahí, te estamos escuchando, Iria. Vale, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Iria y represento al laboratorio número 48. Bueno, este laboratorio surge a partir de un proyecto que se elaboró en el año 2019, promovido por la Asociación Cultural OFECUM y una estudiante de la Universidad de Granada. Este proyecto, realizado en el año 2019, era un proyecto para disminuir la soledad social en las zonas mayores de los barrios del Real Barranco del Abogado, ¿no? Porque se hizo un diagnóstico y se identificó que un 65% de las personas mayores de estos barrios sufría soledad social, ¿no? Entonces, en estos barrios hay bastante oferta de actividades dirigidas a personas mayores. Sin embargo, creemos que la participación de las personas mayores en estas actividades no es muy alta.
Entonces, eso es lo que motivó la realización de este laboratorio. Es decir, a pesar de haber bastante oferta de actividades dirigidas a personas mayores, hay un alto nivel de soledad social. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y bueno, desde la reunión primera de nuestro laboratorio, surgió claramente que era necesario, para abordar el problema de la soledad social en las personas mayores, era necesario incluir a las personas mayores en la propuesta de soluciones, ¿no? Ese fue el hilo conductor de todo el laboratorio. ¿Cómo generar mecanismos que permitan participar activamente a las personas mayores en la propuesta del abordaje de la soledad social? Entonces, ¿se pueden pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, fruto de todas las reuniones de laboratorio, salieron tres herramientas para poder trabajar con las personas mayores y juntos abordar esta problemática. Una de ellas es las encuestas telefónicas, a través de las cuales se pretende conocer los gustos, intereses y motivaciones de las personas mayores. Conocer, por ejemplo, si acuden a actividades de ocio o no en los barrios, por qué, o qué opinan, por ejemplo, del voluntariado que visita a personas mayores, qué opinan de ese voluntariado y así poder ir vislumbrando un poco cuál es la percepción de las personas mayores sobre las actividades y los voluntariados que están orientadas a ellas. Después, otra herramienta son los grupos focales, es decir, grupos de discusión que estén integrados por personas mayores de los barrios, pero también por asociaciones activas en los barrios y por líderes de los barrios también, ¿no? Para entre todos también, pues reflexionar sobre qué es la soledad social y cómo abordarla, ¿no? ¿Qué falta, qué se puede hacer? Y otra herramienta son las entrevistas personales, que es un método como más cercano, de confianza, y que nos permite llegar a la población mayor de 80 años, ¿no? Y a través de estas conversaciones cualitativas es también averiguar un poco las estrategias de resiliencia de las personas mayores frente a la soledad social. Y bueno, promover este laboratorio. Para las últimas palabras. Se te ha cortado lo último, Iria. No sé si has terminado ya, porque no te he escuchado las últimas palabras, no te las he escuchado. No sé dónde se cortó. No, la última frase es lo que no... Ah, nada, que le pasaba la palabra a María Jesús, que ella es la promotora de este laboratorio. Vale, pues muy, muy brevemente, por favor, María Jesús. ¿Estás por ahí? María Jesús, ¿qué nombre tienes? María Jesús. Aparece María Jesús. Recordad que es muy importante que os renombréis con nombre y apellido, porque luego no es imposible localizaros, ¿vale? Listo. Tiene acceso, María Jesús. Acepta, no. Ahí. Sí. Ahí. Ya. Era, pues, que como la promotora del Laboratorio 48, agradezco a la Universidad de Granada y al equipo humano de Medialab la oportunidad de reunirnos en un entorno virtual y de manera voluntaria a 11 personas. 11 personas muy heterogéneas, en edad entre 21 años y 73, estudiantes, una en situación de paro laboral, otra en pleno desarrollo profesional, otra jubilada, también de tres países diferentes, y 9 profesiones diferentes. Hemos podido conformar un equipo de trabajo con 2 intereses comunes: dar voz a las personas mayores por medio de herramientas participativas para que puedan mejorar su necesidad no deseada en 2 barrios de Granada, y con la voluntad de que el conocimiento científico no lo pare la pandemia ni la distancia física a la que nos ha llevado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la brevedad, María Jesús, que vamos un poco con un poco de retraso.
Seguimos con el Laboratorio 40, Resiliencia como estrategia para la aceptación de los cambios. Lo va a presentar Ubaldina Díaz y María Mercedes González. ¿Estáis ambas por ahí? No, no, no. ¡Ay! Me dice mi compañero que nos han enviado un vídeo porque no podían acudir. Os dejamos con ello. Buenas tardes, apreciados amigos. Le hablamos desde el laboratorio número 40, el cual se ha desarrollado por la suscrita Judeira Batista, María Mercedes González y Alison Stephanie Copaván. Lo hemos titulado La resiliencia construida a partir de escenarios digitales como estrategia para la aceptación de cambios planteados por la pandemia entre jóvenes de 18 a 35 años. ¿Cuál ha sido la idea o la inquietud germinal? Pues mirar lo difícil que es para nosotros humanos cambiar los hábitos que hemos desarrollado durante toda una vida y cómo se nos dificulta el poder ser flexibles en los momentos en los que las circunstancias golpean al mundo y no se pueden hacer las cosas del modo conocido o del modo más ampliamente utilizado. Es así como nos dimos a la tarea de reflexionar sobre cuáles eran los aspectos puntuales que se hacían necesarios para poder dar una respuesta a dicha inquietud. Y logramos establecer que es necesario que en los escenarios digitales se den espacios que permitan precisamente un intercambio que gestione la incertidumbre, pero todo esto pensado desde el horizonte de las experiencias culturales y artísticas. Pensamos que un escenario digital debe ayudar a generar esos procesos interactivos en torno a aquellos factores que permiten la resiliencia. Por ello, nuestro objetivo fue el desarrollar sinergias productivas entre la población objeto basada en iniciativas artísticas o de gestión cultural y que tengan pues como génesis la identificación de tales sinergias desde los propios testimonios de los involucrados. Por esa razón, nos dimos a la tarea de crear unas etapas del proceso que fuimos desarrollando poco a poco. En este momento diríamos que está terminada la etapa de diseño con lo que hemos podido identificar como la necesidad de juegos interactivos, un entorno de encuentro. Pensamos que luego debe haber una sensibilización para la población, pero también para aquella comunidad que quiera adherirse a nuestra estrategia. Pensamos en un equipo de expertos temáticos, pero también un equipo compuesto por expertos temáticos y expertos en emprendimiento. Consideramos que en la etapa 3 el desarrollo sería la conformación de una red temática de expertos, la identificación de nodos y responsables, y como punto 4, la implantación del prototipo para ver de qué modo lo que aquellos como producto han desarrollado se ajusta y se empalma con los, digamos, requisitos del proyecto en sí. Para la fase operativa, pensamos tener la posibilidad de atraer o captar esa población objeto que hemos mencionado y también dentro de ella en el desarrollo de operaciones hacer un monitoreo constante, un seguimiento que permita hacer la evaluación e identificar las sinergias que podrían llegar a feliz término. Por lo demás, nos interesa con esto retomar algunos elementos del concepto resiliencia, no para dejarlos ahí dormidos en un texto, en un libro de texto, sino llevarlos a la práctica desde la mediación en los encuentros que estos jóvenes puedan suscitar debido a sus inquietudes en el campo de lo artístico y de la creatividad.
Esto es básicamente lo que hemos construido y pues muchas gracias por su atención. Bien, pasamos ahora al laboratorio 9, Imaginando la ciudad del futuro, narrativa post-COVID en Granada. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Bueno, soy Miguel, el promotor de este proyecto. Y bueno, ¿por qué la idea de contar historias como medio para conocer la ciudad? Bueno, primero, contar historias es un medio natural de expresión artística y de cultura de un lugar, y en una ciudad como Granada especialmente. Además, en una ciudad universitaria también es una herramienta de reflexión sin límites sobre nuestros problemas. Una herramienta abierta a múltiples colectivos, a todos, básicamente todos contamos historias, todos escuchamos historias y al ser ese medio natural de reflexión, pues bueno, también es importante este contexto complejo e incierto como la pandemia, donde bueno, han surgido muchos relatos, muchos en forma de mitos, otros en forma simplemente de anécdotas que nos refuerzan y bueno, es importante ese contexto. Nuestra propuesta y nuestro pequeño experimento es un experimento de narrativa colaborativa, donde rompemos esa jerarquía autor-público y damos voz a una comunidad pues, a través de un imaginario. Y muy importante también en un contexto donde una sociedad está cada vez más fragmentada y existen múltiples ficciones. ¿Qué contamos? Cuando nos reunimos varias personas de distintos ámbitos, como puede ser la sociología, la comunicación, la literatura, el urbanismo, en mi caso, teníamos muchas inquietudes que pusimos en común. Y en unas primeras sesiones pues elaboramos dos escenarios que sirvían como trasfondo a nuestra narrativa. En uno tiene que ver con la idea de la preservación del patrimonio a través de las nuevas tecnologías, como realidad virtual, realidad aumentada. Esa idea de que frente a los monumentos de la ciudad existe también un patrimonio inmaterial que, bueno, que se puede apoyar en nuevas tecnologías. Ese escenario constituye el centro de nuestra historia. Imaginamos una Granada del futuro, donde la UGR lanza una serie de proyectos transhumanistas que llevan a diseñar una IA llamada Garnata y contamos la historia a través de Elvira, su protagonista. El otro escenario tiene que ver con los impactos de la pandemia una vez pasada y en la aquí utilizamos una serie de ideas un poco distópicas con una fuerte componente social y imaginamos una serie de tribus o subculturas urbanas que emergen, a veces las imaginamos como un toque de humor, pensamos en una nueva movida madrileña, un fenómeno paralelo similar al de los años 80, para que conozcan un poco el contexto español después de la dictadura. Y bueno, esas son un poco las dos ideas. Este segundo escenario enriquece un poco el otro, genera nuevos personajes, eventos y bueno, dentro de todas estas ideas fragmentadas, pues, ¿cómo las contamos? Sería la siguiente diapositiva. Y aquí, en nuestra historia de Elvira y Garnata, la planteamos como una narrativa abierta e interactiva. De nuevo, queremos romper el formato tradicional, incluso tampoco pensar en una narrativa multimodal, que sería pues, contar la misma historia de determinado modo. Pensamos más en el concepto de narrativa transmedia, es decir, aprovechamos distintos medios para digamos, realzar distintos aspectos de la narrativa. Por otro lado, también queremos plantear la idea de universo expansivo, es decir, no una historia con un principio y un fin definido. Partimos de una historia troncal y esta de Elvira y Garnata, que poco a poco va ramificando, se va expandiendo y donde participaría, por supuesto, el público. Concreto, ¿en qué fundamentamos esta idea? Pensando en lo que sería lo que llamamos una primera temporada de esta narración. Pues bien, partimos de una ficción radiofónica, estuvimos elaborando un guión. Pensamos también en un blog donde Elvira, la investigadora, nos cuenta desde un punto de vista más íntimo su investigación. Muy importante para la interacción, redes sociales. Un Twitter ficticio de Elvira donde puede hablar directamente con el público.
Y finalmente, aunque esta idea no la desarrollamos tanto, pero bueno, tiene mucho potencial, ficción e interactiva. No sé si conocéis los librojuegos, los famosos Elige tu propia aventura, pues bueno, hay herramientas ahora que permiten trasladar esto a formato web, donde tú vas eligiendo acciones y aquí podemos simular, por ejemplo, un diálogo con la IA, con Garnata, para hablar pues, sobre la ciudad, sobre lo que piensas, sobre... Una de las principales ideas de interactuar con esta IA es que la IA va recogiendo una idea de lo que es Granada, o sea, de la entidad, una idea abstracta de lo que es Granada, recomponiendo distintas historias, que es un poco como el centro de nuestra narrativa para que sea diversa. Así que finalmente, bueno, ¿qué hemos aprendido? Esto ha sido un poco un esbozo de nuestra propuesta que iremos avanzando. Y en nuestro laboratorio, siguiente día, bueno, última diapositiva ya. Bueno, confirmamos, o por lo menos hemos experimentado, que se puede escribir una historia a varias manos, si bien tenemos que adaptarnos a una forma de trabajar menos lineal y un poco más orgánica. Sobre todo de cara a aumentar nuestra propuesta, que es sí, nuestra una idea. Cosa, no insisto, no viene. ¿Perdón? Ah, no, disculpa, Miguel, sigue, por favor. Vale. Y bueno, es muy importante para esta idea, pues, trabajar sobre todo... con herramientas de trabajo colaborativo virtual que nos permiten un trabajo activo y fluido, herramientas específicas para contar historias no lineales, estamos muy interesados en ficciones interactivas, incluso si incorporar a alguien que sepa inteligencia artificial, diseñar chatbots para incluso emular una experiencia, una conversación simulada con Garnata, adaptar la historia a elementos diversos y autónomos, es decir, distintos personajes, localizaciones, ámbitos, y la importancia en este sentido no de diseñar historia o narrativa, sino escenario, un poco lo que se hace en grandes sagas, en juegos, en fin, formas de narrativa mucho más actuales, más allá de las clásicas como libros y películas. Y finalmente, pues como he comentado, conocer y aprovechar los distintos medios de narración, redes sociales, es decir, que ya hay muchísimos más instrumentos para contar historias. Y hasta finalmente, pues nuestro laboratorio fue un punto de encuentro muy interesante para los que participamos y desde luego para los que se quieran unir en el futuro. Aquí los que participaron no se les forzó, o sea, no adoptaron roles forzados, cada uno contribuyó lo que pudo y ya está. Y finalmente, pues ya está, que os invitamos a participar. Especialmente estaba viendo ahí un mensaje en el chat, algún laboratorio que también tenga ideas narrativas, pero incluso laboratorios que tengan ideas temáticas sobre la ciudad y tengan algo que contar y contribuir a esta narrativa. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los colaboradores, que de verdad que sin ellos hubiese sido imposible. Y gracias a Media Lab también. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante y muy necesaria, desde luego, la propuesta de la que has hablado. Pues vamos a pasar con la exposición del Laboratorio 60, el laboratorio sobre envejecimiento saludable, física y emocionalmente, que nos lo va a presentar Carlos Vázquez. Buenas tardes. Nosotros, un grupo de alumnos del aula de mayores de la Universidad de Granada, pues nos apuntamos a desarrollar este laboratorio. Lo formamos 4 personas y vamos a ir viendo, pues diapositiva a diapositiva, algunas cuestiones. Nos preguntamos dónde están los mayores. Bueno, pues los mayores empezamos a ser el colectivo más importante en cualquier población del mundo. Cuando además España está el segundo país en el mundo de envejecimiento, entre comillas, pues resulta que estamos en todas partes, como podemos apreciar en esta diapositiva. ¿Qué pasa con el envejecimiento? En nuestro grupo hemos identificado quiénes somos. Pues por una parte somos personas jóvenes que estamos fuera del mercado laboral por amortizaciones o prejubilaciones. Y luego las típicas, entre comillas, las personas jubiladas de su actividad o de edad superior a los 60-65 años. Con este panorama nos planteamos un envejecimiento saludable desde 2 puntos de vista importantísimos, físico y emocional. Es aquí donde nos planteamos pues, unas opciones de prevención y cuidado en ambas variables que vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista físico, es cierto que en muchos casos, en otros no. Yo ayer veía un vídeo de una señora o de una amiga con 91 años, que bueno, pues que era la,
la señora que en barras fijas, pues más longeva de la historia, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, implementar actividades y propuestas de mejora. Y ahora, en el plano emocional, sí es importante recurrir a un hombre que falleció pues, hace más de 100 años, el doctor Letamendi, médico humanista, que nos decía y que nos animaba a esas personas de cierta edad a poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Veremos la importancia de este consejo o de estos consejos. ¿Cómo nos ven? Aquí hay una cuestión trascendente. ¿La sociedad nos ven apagados? ¿Nos ven sin ganas? ¿Nos ven sin valores para la sociedad? ¿Nos ven como un lastre? Aquí hay una cuestión que vemos de vez en cuando en los medios de comunicación, algunas, vamos a entrecomillar, tonterías al respecto de las personas de edad. Entonces aquí aparece nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud, que define un concepto que hay a veces que no es muy conocido, porque además resulta que la Real Academia Española no lo ha adquirido dentro de su vocabulario todavía, cuando hay otras academias europeas que sí lo han hecho. Son estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas debido a su edad. En rojo, ¿qué decimos? ¿Qué son? Y lo vamos a ver ahora en unas viñetas. Son acciones directas o indirectas por las cuales alguien es excluido, considerado diferente, ignorado o tratado como si no existiera, precisamente por su edad. En las viñetas siguientes vemos algunas cosas que a todos nos pueden hacer reír, pero que es verdaderamente una cuestión trascendente. Dice, ¿sabemos que la tercera causa de discriminación en el mundo es la edad? Pues se habla con disminutivo a personas mayores. ¿Un zumito? ¿Te apetece un zumito? ¿Ocultas las canas? ¿Usas la palabra viejo como insulto? ¿Quitas importancia a la tristeza de los mayores? ¿Das por hecho que no entienden de lo que hablas? ¿Das por hecho cuáles son las necesidades de cada persona mayor? ¿Niegas las capacidades de aprendizaje? ¿Dices que quejarse es cosa de viejos? ¿Niegas la edad que tienes conforme te haces mayor? Ante este panorama y esta habitualidad en este tema, es evidente de que tenemos que trabajar en esta orientación de eliminar estereotipos, eliminar prejuicios y eliminar discriminación. Debemos ser conscientes de ocupar, hay que aprovechar la vida. Y la vida yo creo que se puede aprovechar cuando estamos en la edad madura, haciendo actividades que más nos gusten, que alguna vez hemos pensado que deberíamos de hacerlo, soñábamos con hacerlo, como por ejemplo, pues pintar, hacer el Camino de Santiago, tantas veces repetido, escribir, naturaleza, viajes, etcétera, etcétera. Es ahora el momento, es ahora el momento. Entonces, hemos englobado las actividades físicas que todas llevan un asterisco. ¿Por qué llevan un asterisco? Precisamente porque nos vamos a esa recomendación del doctor Letamendi, en el cual nos hablaba de grupo, estar entretenidos, distraerse y no quedarse en la casa. Bueno, pues vamos a ver rápidamente pues, cuáles son estos cuatro conceptos. Senderismo, sin duda, primera opción dentro de la actividad física de la edad del envejecimiento. Cada día se habla más de que es la mejor medicina que podemos encontrar a ciertas edades. Viable para casi el 100% del colectivo. Importante, y aquí ya trabajamos el área emocional. Hacerlo en grupo favorece la relación social. Interesante la opción de adhesión a un club. Debe ser metódico. No puede ser un día a la semana, no. El lunes, el miércoles, el viernes, todos los días. El ejercicio regular mejora la memoria, la concentración y la rapidez mental. ¡Qué maravilla de medicina para ciertas edades! Para todas las edades, en definitiva. Paseos patrimoniales. Esto es algo que en el grupo pues, lo hemos definido como un itinerario programado. Descubrir y conocer el patrimonio es una de las actividades que permite despertar interés, mantener la atención y hacerlo en grupo es importante. La anterior nos define
algo con los paseos patrimoniales, por favor. Decimos, el hacerlo en grupo, y sí sería muy interesante procurar leer con anterioridad el contenido del itinerario. ¿Vale? Podemos continuar. Paseos de descubrimiento. Aquí también encontramos, ayer tuve yo la gran fortuna de estar dando una vuelta por Granada y descubrir nuevas cosas, ¿no? Durante los paseos se puede poner a prueba pues todos los sentidos. Se puede mirar, se puede tocar, se puede oler, se puede escuchar, se puede saborear. Esto se haría conforme se va dando el paseo y según en el momento y sitio que estuviéramos. Haríamos uso de un sentido u otro. El interés cognitivo es precisamente percibir o descubrir nuevas sensaciones. Y ya si pasamos a ejercicios, pues gimnasia, yoga, qigong, piscina, etcétera, serían sin duda elementos importantes. Siempre, siempre en estos, aquí vamos a ver una cosa muy bonita, siempre lo tenemos que hacer en grupo, ¿vale? Es decir, la relación social en una determinada edad, siempre, pero en una determinada edad es más necesaria. Esa palabra y otros compañeros trabajaron el tema de la soledad. Yo creo que se puede soslayar bastante con esa acción social de crear grupos, relación social, etc. Bueno, en los paseos de descubrimiento nos podemos encontrar con todo, con detalles, con mascarones. ¿Quién ha visto o quién ha pasado por la calle Reyes Católicos y ha visto los fósiles que hay allí en la acera, amonites y caracolas preciosos, los balcones del Albaicín, unos mascarones, la Casa de los Tiros? Es decir, vamos a descubrir y vamos a prestar una atención que nos va a venir fenomenal, fenomenal, fenomenal. ¿Cómo orientamos este tema? Orientamos desde las opciones culturales y formativas. El aula de mayores, sin duda, es una auténtica maravilla. Y no lo digo yo, lo dicen todas las personas que han pasado por allí. Aquí hay una serie de opciones culturales formativas, algunas ligadas también a la Universidad de Granada. Pero es importante en el envejecimiento saludable la alimentación. Hay a veces que entramos pues, en una desidia de decir, ¿y qué hago? No, ahí no podemos caer. La alimentación es, sin duda, lo más importante. Y lo más importante también, disfrutar con ella. Estamos acabando. Estamos acabando y yo creo que en el envejecimiento, y vuelvo a entrecomillar la palabra envejecimiento, no sé si deberíamos de pensar en otra palabra y ya hacerla extendida al mundo, hay que despertar una transición del yo a nosotros. Y la cuestión es, ¿nos ayudamos? Es posible. El intercambio de saber o experiencias con personas de diferentes edades, a través de la UGR en foros. Ayudar a gente que necesite acompañar en paseos, cocinar, lectura, etc. Y desayunos o meriendas saludables, con tema preparado para debatir en el grupo. Y, por supuesto, también los idiomas, que nunca es tarde. Quiero acabar pues, con ejemplos de personalidades, me atrevería a calificarles así, que con años muy, muy superiores a los 60 y 65 muchos, son referente en el mundo. Angela Merkel, Putin, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Sofía Loren, otra actriz importante, actrices, Joaquín Sabina, un tipo interesante, pues un filósofo, otro actor, un pintor excepcional, un virólogo que ahí sigue trabajando a pesar de sus 75 años, buscando la solución a este virus, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya como final, pues como colofón, perdón, la anterior, hacer mención a que hace muy poco, muy poco, muy poco, un ingeniero colombiano de 104 años acaba de elaborar su tesis doctoral por la Universidad de Manchester y se llama Lucio Chiquito. Para todos, que seamos Lucio Chiquito, y que hagamos pues, las tesis doctorales o lo que nos apetezca a partir de ya. Gracias. Hay una serie de bibliografía en la última diapositiva y espero pues, que podamos entre todos implementar, por una parte, divulgar estas cuestiones y por otra parte, implementar algunas actividades de las presentadas aquí. Gracias. Buenas tardes y enhorabuena a Media Lab por haber organizado estas jornadas pues, tan interesantes.
Muchas gracias, Carlos, por la exposición. De nada. Buenas tardes. Vamos a pasar al laboratorio 17, Fernando Morales Rueda, que va a presentar el laboratorio sobre soluciones basadas en la naturaleza. Fernando, ¿tú sí? Sí, yo sí. Muchísimas gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Fernando Morales, el promotor del laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias por tenernos aquí para presentar este laboratorio, un laboratorio que ha nacido con el objetivo de identificar y activar el potencial que tiene la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos de la sociedad del siglo XXI, como puede ser el cambio climático o uno más presente todavía que es la pandemia. Teresa, soy yo. Mira, tienes que darle a donde pone... Tú estás en el... Continúa, Fernando. Sí, continúo, gracias. Pues bien, como decía, el laboratorio que nace para resolver esos desafíos sociales del siglo XXI, activando el potencial de la naturaleza, se ha descansado, digamos, en tres pilares fundamentales, en tres líneas de acción, que han sido la agroecología territorial, el arte vivo y la restauración del paisaje. Estas tres líneas no han sido caprichos, realmente se han conjugado previamente en un curso que se dio en el CEMED, en el que participaron Somos Vega en esa primera línea de agroecología, con Jesús Peña, María Teresa Fernanda Gil, que es parte de la Universidad también de Granada, y yo de la parte de restauración de ecosistemas, también de la Universidad de Granada. Han sido seis sesiones en las que lo que hemos pretendido ha sido activar procesos de colaboración y de innovación social, utilizando técnicas como el design thinking, que aquí podemos ver pues, que se han utilizado técnicas como el túnel de ideación o procesos de divergencia y convergencia para poder llegar a un resultado concreto que el que de hecho ha sucedido. En esta dinámica realmente se han puesto de manifiesto las dificultades primeras evidentes de la distancia que hemos intentado salvar con plataformas digitales como Miro, pero también problemáticas como llegar al consenso entre todos los personajes que estamos allí, que éramos muy diversos tanto en disciplinas como en regiones también, que tenemos representantes de Latinoamérica y de Francia, también de España, llegar a ese resultado que albergara el consenso y la participación de todos los participantes. La siguiente diapositiva, por favor. Ese consenso al que llegamos es que queríamos presentar propuestas de transformación de espacios urbanos en los que, lejos de ser grises como los encontramos hoy, pasaran a ser espacios coloridos y vivos en los que fueran cada vez más habitables, ¿no? De forma que cada uno de los integrantes del laboratorio generó una propuesta de transformación de espacios para que fueran cada vez más vivos y el formato en el que todo eso sería recogido, nuestro consenso fue que fuera un fanzine, que es un formato artístico, ¿no? Aquí estas imágenes que veis, ha sido el proceso de creación que ha sido tanto en presencial de una fase como en digital, salvando la distancia entre continentes. Y realmente el gran producto de todo esto no es solo un formato concreto y palpable, sino que también se ha generado una dialéctica compartida y sobre todo mucha confianza y, por qué no, también esperanza en la creación colectiva en esta realidad que estamos viviendo ahora tan, tan compleja, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El resultado lo tenemos aquí, aún está simplemente la portada por la restricción de espacio que tenemos. Invito a cualquiera que siga ese enlace o que escriba al correo que aparece en la pantalla para poder verlo. Y realmente lo que encontrará será un formato muy divertido, que es casi como un juego. Realmente creo que es para rascar la curiosidad y que se entiendan ciertos mensajes que quiere transmitir, pero siempre dejando espacio a la creatividad y imaginación personal del que lo está leyendo. Al fin y al cabo, lo que intenta comunicar un mensaje de propuesta de acción, pero también una demanda, ¿no? Y eso es el potencial que quizá alberga este formato, que pretende que en un futuro se puedan transformar todos esos espacios grises en lugares cada vez más vivos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, y disculpa el inconveniente de estar adelantando y atrasando un poco tu intervención. Vamos ahora sí con el laboratorio 62, el laboratorio sobre experiencia acumulada, visibilización
y puesta en valor del potencial de las personas mayores por Teresa Bach. Teresa, nos aparecías como unos números, nos aparecían 3-4 números y por eso no te identificaba. Ha sido un poco complicado, pero yo creo que ya está resuelto el tema. Ya estamos, te escuchamos. Vale. Tengo una presentación que espero que pueda compartir con vosotros. Sí, Teresa, creo que estaba empezando a compartir. Vale, ya te veo. Ya está, ¿no? Sí. De acuerdo, vale. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Bax y voy a exponer las conclusiones del Laboratorio 62 que se titula Experiencia acumulada, visibilización y puesta en valor del potencial de las personas mayores. Estas propuestas han sido elaboradas por un grupo de alumnos y alumnas del Aula Permanente de Formación Abierta y que son Inmaculada Alonso, Mariana Arán, Teresa Bax, Mari Carmen García, Rosario Luna, Rafael Reche, José Rodríguez y José María Ruiz. El objetivo de este laboratorio ha sido crear un espacio que permita visibilizar a las personas mayores porque somos conscientes que, aunque no estamos dentro de un marco productivo laboral, aún tenemos mucho que aportar y nuestra experiencia y conocimiento siguen siendo útiles para nuestro entorno. Poner en valor nuestras experiencias y conocimientos para que no se pierdan hace que puedan ser compartidas por otros colectivos y posibilita la comprensión y el mutuo respeto intergeneracional. Para poder llegar a este objetivo existen varios canales y por eso proponemos, en primer lugar, utilizar los medios de comunicación a cualquier nivel, ya sea radio, prensa, televisión, redes sociales, para publicitar cualquier actividad que se organice, así como participar en foros, debates, charlas, encuentros con otros colectivos. En la segunda propuesta sería desarrollar un foro intergeneracional cuyo fin es promover la participación social y comunitaria de la persona mayor, conectándola con otros colectivos que pueden tener otros intereses y edades, de forma que se supere la idea del mayor como persona pasiva y aislada. Proponemos que sea un foro abierto que tenga una duración a lo largo del curso académico y con sesiones semanales. La última propuesta es la creación y administración de un blog donde se recoja la experiencia acumulada, que sería abierto y universal, y que serviría como núcleo principal para la difusión de ideas y experiencias. Las personas interesadas en participar en este blog harían su aportación especificando el nombre del recurso, qué tipo de recurso sería, la localización, lugar donde se encuentra, a quién va dirigido, a qué sector, tramos de edad, las actividades vinculadas a ese recurso y las palabras clave que puedan definir los valores sociales y que puedan facilitar su búsqueda. Como conclusión, proponemos que la transmisión de la experiencia acumulada debe ser intergeneracional y abierta a través de dos vías principales. Un blog donde se pueda recoger toda la experiencia acumulada por las personas mayores y foros de debate que, en la medida de lo posible, se realizarían fuera de las aulas, evitando el esquema profesor-alumno. Todas estas propuestas estarían promovidas desde el aula de permanente de formación abierta. Lo que es cierto es que hemos podido observar a lo largo del desarrollo de esta puesta en común que hay muchos laboratorios que tienen puntos en común y espero que podamos lanzar puentes de comunicación para que podamos aunar esfuerzos y hacer más fuerte todos estos temas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Teresa. Ahora sí, aunque hemos invertido el orden, vamos con el Laboratorio 60, Laboratorio sobre Envejecimiento Saludable, Física y Emocionalmente, y lo va a presentar Carlos Barclés.
¿Nos escuchas, Carlos? ¿Carlos? Creo que ha dicho que pasamos a otro. Vale, Carlos no parece que no está disponible en este momento, entonces pasamos a el laboratorio 49, laboratorio educando para una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y sostenible. La promotora es Belén Rueda Villén. Pero vas a poner por ella Manuel. ¿Manuel? Que nos va a presentar tanto el 49 como el 50, nos está indicando por el chat. ¿Nos escuchas, Manuel? Ya puedes hablar. Ya puedes hablar. ¿No? Dame un segundo, nos está diciendo. ¿Manuel? Ahora, creo que te escuchamos. ¿Manuel? No, no te oímos. ¿Manuel? Deberíamos escucharte porque no estás muteado, pero parece ser que no. No sé si Belén quiera adelantar su presentación. ¿Manuel? Pues parece que hay algún tipo de problema. Disculpad los inconvenientes, pero somos muchas y muchos. Y muy rápido, con muchas intervenciones. Algunos son vídeos, otros son diapositivas y estamos intentando coordinarlo lo mejor posible. ¿Puedes oír ahora? Ahora, Manuel. Ahora sí. Bueno, vale, te escuchamos. He tenido un problema con los auriculares, ¿vale? Y creo que lo he solucionado. Sí, de todas maneras, si hay algún problema, avisadme, ¿vale? Voy a lanzar la presentación. ¿Puedo? Sí, claro, puedes. Perfecto. Venga. Pues nada, voy a tratar de ser breve a la hora en la que estamos, ¿vale? Soy Manuel Pérez y yo soy participante de estos dos laboratorios, del laboratorio 49 y 50. El 49 es Educando para una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y sostenible, la promotora Belén de Rueda Villén, coordinadora de formación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad. Y el laboratorio 50 es Construyendo la Agenda 2030 en la Universidad y su contexto. Su promotor es Javier Ordóñez García, que sería asesor en este vicerrectorado de ODS. Como todo el mundo conoce el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, no me voy a parar mucho, pero sí quiero hacer un apunte. A ver, esto es un plan de acción que lanza la ONU, pero que se debe ir adoptando por la sociedad y por los gobernantes. De alguna manera hay que hacer una adopción en cascada supranacional, nacional y por instituciones. Es aquí donde la UGR adopta un papel activo en respecto al desarrollo sostenible. Venga. En el laboratorio 49, el objetivo es fundamentalmente educativo, es decir, podríamos decir que se quiere introducir el marco de los ODS en las iniciativas de investigación, los TCGs, TCMs, expandir el conocimiento de los ODS en la comunidad universitaria, en los tres segmentos, estudiantado, PAS, PDI, y actuar con responsabilidad social respecto a la población, con actuaciones de sensibilización. Como enfoque educativo nos hemos planteado distintas opciones y se llegó al consenso de que actuar de forma lúdica, con juego, la gamificación, era una buena estrategia. Para ello, eso se plasmó en un escape room de los ODS. Planteamos que podría ser una buena herramienta, una herramienta para educar y sensibilizar, pero además también se convierte en un elemento de retroalimentación. Es decir, en el mismo proceso en el que se genera el escape room, se genera conocimiento en el juego como al construirlo. Entonces, esto tiene una serie de fases, son las que hemos pensado. La primera sería como el escape room inicial o semilla, ¿no? El escape room unitario. Los profesores y colaboradores crearían el juego. El alumnado resolvería esos retos para llegar a la meta con la ayuda
de mentores de distinta índole. Ellos acompañarían en esta resolución. Todo este proceso generará una serie de experiencias y de reconocimiento y de conocimiento que se plasmará en un banco de experiencias. Es decir, al final es una herramienta digital que recoja todo este conocimiento que se ha generado y, a ver, un segundo que estoy viendo el chat, no sé si me estáis oyendo. Ah, sí, perdón. Sí, te oímos correctamente. Vale. Gracias. Que como tengo problemas con el audio, no lo sabía. Voy a poner esto en pantalla completa para que lo podáis ver bien, ¿vale? Como voy rápido por el tema de la hora. Entonces estábamos en el banco de experiencias. A partir de todo ese proceso anterior, se crearía una herramienta digital que adopta la modalidad de blog con distintas funcionalidades, con otros recursos, desde podcast hasta artículos, en fin, todo lo que de alguna manera veamos conveniente que pueda aportar. Y al fin y al cabo se convierte en un banco de ideas, un semillero para proveer de temáticas y de enfoques de los TFMs, de investigaciones de departamentos y para proporcionar material docente sobre desarrollo sostenible. En último término, lo que se haría es replicar este modelo de los escape rooms, tanto para la universidad como para la ciudadanía en general, adaptándolo a distintos colectivos y perfiles. Eso permitiría hacer como cerrar un poco el círculo y hacer una fase de retroalimentación. Es decir, el mismo banco de experiencia nos permite desarrollar nuevos juegos y los juegos, a su vez, van retroalimentando ese banco de experiencias. Grosso modo, ese sería un poco el planteamiento de este laboratorio. Si queréis, paso ya directamente al segundo. Hola, ahora voy a exponer el laboratorio 50, soy uno de los componentes del grupo, construyendo la Agenda 2030 de la universidad y su contexto. El promotor es Javier Ordóñez García, asesor de los ODS del Vicerrectorado de Igualdad e Inclusión Social. El laboratorio lo que intenta de alguna manera es ver cuál es la posición estratégica de la universidad respecto a los ODS, es decir, dónde está ahora y dónde quiere estar en el futuro. Y para ello, a través de las distintas sesiones, hemos entendido que habría que hacer un enfoque con una triple perspectiva o al menos ver las tres dimensiones que creemos que tiene la universidad. Por un lado, la universidad hacia adentro, es decir, cuál es su público interno y la comunidad universitaria. Hay que implicar a esta comunidad para la consecución de los ODS a través de distintas estrategias. En segundo lugar, estaría la universidad hacia el exterior, es decir, el papel clave que tendría en su contexto de referencia, ya sea en la provincia de Granada, en las ciudades de Ceuta o de Melilla, creando sobre todo espacios y alianzas para poder colaborar con otros actores locales. Es decir, por sí sola no puede lograr determinado objetivo, pero bueno, trabajando en red y en alianza, es posible, que además es uno de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, estaría la universidad como organización. Es decir, habría que analizar el propio funcionamiento y cuáles son los elementos clave en esos procesos de gestión interna, para así impulsar una verdadera cultura de los ODS, siendo un referente en su propio funcionamiento y pudiendo ser capaz de cuantificar la contribución a los ODS. Profundizando un poco en ese enfoque de la universidad hacia adentro, entendemos la comunidad universitaria como tres grandes grupos. El PDI, que sería el personal docente investigador, que serían aquellos que producen y transmiten el conocimiento. Con este rol tienen que adoptar también un cierto liderazgo social, es decir, tienen que poder generar y transmitir conocimiento por y para ese desarrollo sostenible y ser capaces de, al menos transversalmente, introducir los ODS en sus dinámicas laborales, en el diseño de las propuestas educativas, en la transmisión de valores y en la orientación de sus investigaciones. En cuanto al personal de administración de administración y servicios, su papel muchas veces pasa desapercibido o se percibe como de menor importancia, pero es clave en el funcionamiento de la universidad. Tienen un margen de acción muchas veces mayor del que parece y además son un grupo
muy, muy importante en esa tercera vertiente de la universidad como organización. En cuanto al estudiantado, podemos entender su papel en un doble sentido. Serán los trabajadores y los responsables del futuro, entonces, y además con un perfil basado en el conocimiento. Es fundamental que tengan incorporada esa visión de desarrollo de los ODS en su visión de la realidad y en las futuras acciones que desempeñen. Y con el carácter activo, crítico que se les presupone, también son el motor de potenciales iniciativas en este momento. Esta imagen, de alguna manera, representaría ese ecosistema de la comunidad universitaria. En segundo lugar, bueno, ahí hemos diseñado o hemos pensado una serie de acciones en este primer enfoque. Por una parte, creemos que habría que crear un laboratorio de innovación social permanente sobre el desarrollo humano sostenible, establecer la figura del coordinador ODS en cada centro universitario, incluir objetivos vinculados con los ODS en el contrato programa e incorporar los criterios ODS en las guías docentes, es decir, hacer una incorporación transversal de los ODS en toda la organización administrativa educativa. Por otro lado, también es importante promover la investigación por y para los ODS. En ese sentido, el Laboratorio 49 con el Banco de Proyectos y la Iniciativa Semilla es un buen ejemplo de esto. En segundo lugar, como agente clave en la provincia, es decir, el enfoque de la universidad hacia el exterior, la universidad no se tiene que quedar solo en productor y transmisor de conocimiento. Tiene que ser consciente de que su papel como institución de confianza, como institución bien valorada por la sociedad, le exige asumir un liderazgo. Por tanto, debe crear espacios y alianzas para colaborar con otros actores implicados. Dentro de estas acciones que pensamos, la primera sería una mesa de coordinación provincial con Diputación de Granada, que sería quizás el otro gran ente de la provincia, y a partir de ello replicar la lógica de los Living Labs para problemáticas específicas determinadas en esa mesa, la creación de un grupo estable de responsables ODS para dar sentido a estas alianzas y a estos Living Labs, crear una oficina o grupo para captar fondos europeos y un plan de transferencia ODS UGR territorio, es decir, establecer un banco de recursos de acceso público y un plan permanente de prácticas específico para este ámbito. Esta imagen de la UGR relacionándose realmente, efectivamente con el territorio, creemos que representa un poco esta idea. Y en tercer lugar estaría la universidad como organización burocrática institucional. Es una gran organización que para su supervivencia, para su desarrollo diario, para su quehacer diario tiene un gran número de acciones que tienen una serie de consecuencias. Por eso hay que analizar a distintos niveles esas acciones y esas consecuencias para alinearlo con los objetivos de desarrollo sostenible. El primer paso sería una auditoría ODS para autoanalizar ese propio comportamiento, el desarrollo normativo y reglamentario acorde a los ODS para que permita un funcionamiento coherente y sea un apoyo para el PAS, un enfoque ODS transversal, tanto en política de recursos humanos, política de aprovisionamiento, de suministros, y la difusión de su actuación responsable, es decir, como ente administrativo que funciona alineado con los ODS puede ser un ejemplo para la sociedad. Esta sería un poco la imagen de ese gran entramado burocrático de la universidad, ¿no? Un gran número de funciones, una cantidad de departamentos y hay que hacer un esfuerzo para que también se dé ejemplo desde dentro, ¿no? Por último, respecto a esta metodología de trabajo del Living Lab, me gustaría decir un par de cosas que nos han quedado muy claras en el grupo, ¿no? Es una experiencia muy positiva, sobre todo por dos aspectos. Por una parte, nos obliga a una interacción entre distintos perfiles. Ha habido perfiles de profesores universitarios, ciudadanos de a pie, gente de distintas asociaciones, profesores de otros países, y
y obliga a una variedad y, de visiones y al respeto por todas esas visiones. Al final han ido enriqueciendo la propuesta. Y además, el formato de Living Lab es formal, como para que tengamos un cierto compromiso y hagamos un esfuerzo, pero informal, como para que no tengamos un grado de exigencia que lleve al abandono. De hecho, creo que la colaboración entre el grupo ha sido bastante satisfactoria. Y por último, quiero incidir en algo en lo que todo el mundo está muy, muy de acuerdo. Hay que hacer acciones concretas y a corto plazo, independientemente de grandes planes. Estas iniciativas se mantienen vivas cuando hay acciones concretas e inmediatas, independientemente de los grandes objetivos que queramos alcanzar en el futuro. Pues eso sería todo. Muchas gracias.